artificiales. Hostia, tío, te han puesto ahí la chuchería y te la han quitado, ¿sabes? Te A la ver, han a mí lo del quitado. helicóptero me da un poquito de respeto, la verdad. Sí, muy Nunca poquito, jamás claro. he montado en helicóptero, nunca. Nada, pero si vas a hacer un recorrido de nada. Es casi poca cosa, ¿no? Te Recorrido digo una cortito. cosa, lo que acojona es el despegue, ¿eh? Luego cuando estás arriba da igual. Yo me hice un Barcelona-Andorra y es muy relax. Pero cuando ya estás arriba, la subida te vas a cagar, ¿eh? Sí, Sí. el domingo es un día de puta madre como llegues al Camp Nou. Helicóptero, tiras el penalti, 90.000 personas, entrevista, Se te cae el baile. pelo, se te cae el Sí, pelo ese el día. domingo es un día muy guapo, tú. Pero, y lo bonito, y lo bonito. ¿Y cómo tienen que estar vuestros chavales Buah. pensando en esa concentración del sábado, que van a ir a entrenar a la ciudad deportiva, que después van a volver, que van a volver a la tarde al campo, que van a hacer una visita en el Museo del Barça dirigida por el presidente Gerard Piqué, que va a estar allí de Cicerone, de todos nosotros? Los míos están a full, pero a full, Hostia, pero a full. claro. Va a Guau. ser la polla, va a Y ser lo la que os puede polla. llegar a poner a dos ratas como vosotros poder ganar esta competición en el Camp Nou si llegáis. A mí eso Claro. es lo de menos, ¿eh? No, Sinceramente lo hombre, digo. Mario, no me jodas, tío, no me jodas, Joder, a no mí me me dices jodas. que está Mestalla lleno y también me parece la hostia, por ejemplo. De verdad te lo digo, ¿eh? Ya. Te lo digo en serio. Ya. No, Pero pero para a los mí. chavales, para mi equipo, que dudo mucho que hayan jugado allí, tiene que ser la hostia. Tiene que ser la Aparte hostia. debe haber bastante culé o no en tu equipo, Mario. Seguramente, sí, seguramente. Son muchos del Barça. Bueno, Ibai no tiene tantos, él lo tiene muy repartido. El otro día viendo la reacción al clásico, cuidado, había bastante merengue, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que hay más del Barça, pero sí, por ahí ¿Sí? está. ¿Ah, tú crees que alguno ni se levantó para no crear ampollas el otro día? Bueno, es que yo tengo dos jugadores que no son de Barcelona. Entonces, bueno, hay más opciones de que De sean del todas formas, Madrid. yo no sé Ibai cómo lleva esto, pero yo el tema de Madrid, Barça y todo eso, tanto en mi canal como en todos lados, yo siempre lo evito. Para mí esto es la Kings League y ya está. Yo entiendo que en mi equipo hay mucha gente del Barça, pero joder, en mi chat llevo aquí tantos años que es que cuando hago encuestas, Gerard, para que tú lo sepas, cuando aún está Real Madrid o Barcelona, está 50-50. Por mucho que el canal lo lleve yo, aquí hay. Vamos, cuando ayer, por ejemplo, mi chat era todo a 12, a 12, a 12, ¿eh? Todo el chat. Sí. Gerard, ¿tú Claro, qué al debes tener? final. ¿80-20? Yo, tranquilamente. 80-20, ¿no? Hostia, 20 no está mal del Madrid, ¿eh? 20 Sí, es bastante, merengones, ¿no? ¿eh? Haz una Ahí va a encuesta, estar. Gerard, que voten ahora. Una Yo encuesta, estoy de todo. 50-50 siempre que la hago, tío. Ah, ¿Qué yo la voy a preferís, hacer Barça o también, Madrid? va. 50-50 está mi Va, una chat. encuesta aquí, por favor. Barça o Real Madrid, va. Yo la voy a Va, hacer también. rápido, va. Barça o Real Madrid, a ¿Qué ver, por curiosidad. prefieres? Sí, hombre, 20% merengones en el canal de Romero me sorprendería. Dibuy. Dibuy, Joan. Dibuy, Joan, hostia, 20 es bastante, tú. Piensa que cada vez tengo más Ya. ratas, ¿eh? Voy Por a hacer la favor, encuesta. voten, por favor, voten todos. Participación Inicia la encuesta. masiva. Masiva en todos los Masiva. O canales. En sea, todos de los canales. verdad, Va, 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 deja va, tu va, va. voto. Deja tu voto, por favor. Ahora, a no ser que vengan todas las ratas merengonas ahora a Uy, votar, uy, que uy. también puede ¿Cómo que pasar. ratas merengonas? Vamos a ver, Gerard. Mira, Utiliza yo otro tengo. adjetivo. Hostia, aquí ahora el Barça en mi canal, tío. 55, tú. Yo Ahí está. cincuenta y seis, tú. Flipas. Sensacional. Yo Mira, 56 del Barça, ¿eh? Yo estoy haciendo 71 encuesta. Barça. 71 Barça, 30 Madrid llevo yo. Nada, ¿ves? Ah, eso es fake. Eso Eso es es fake. fake. Sí. ¿Tú, Están entrando Mario? todas las ratas, 100%, están entrando. Hostia, Yo. 56 del Barça. Esto es por hablar en catalán, Dibuy, tío. Me cago en la puta. Catalán del año. Por Nada, favor, señor nada, Pere Aragonés. lo mío es eso, 52-48. Es que están Uf, igualados, tío. 52-48, tío. Martí, ¿qué Sí. tienes tú? 58-42. 66-34 yo ahora. No puede Nah, tuyo ser, es no fake, puede lo tuyo no me ser. lo No creo. puede ser que haya No, no, no. 34% merengones, Oye, tío. oye, os juro que cada vez tengo más aficionado del Madrid porque disfruta por el show y no disfruta por ser del Barça o no. Al final aquí, que si una jaca, que si un himno, que si no sé qué, pues todas estas tonterías. Tía. Mira, hay 2.600 que han votado Madrid. Me Es de acuerdo cuando locos. salió lo de Negreira que me etiquetaste en una foto, que me metí en comentarios, ¿cómo te daban por culo? Pero porque saltaron todos los madridistas, porque saltaron todos los madridistas, porque hay unos cuantos que van a buscarnos, hay unos Sí, no cuantos va que a van a pasar buscarnos. nada, hijo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Sí. No va a Pero pasar, no va a pasar nada, Spurs, ¿tú crees? Sinceramente. sinceramente, estoy muy desconectado del tema, pero a mí me da la sensación de que no va a pasar nada. Puede ser que me esté equivocando y que en 3 temporadas esté el Barça en primera regional, No pero yo creo pasará, que no no. No pasará. creo, no. A ver, yo no creo que lo bajen a la segunda, cosas se están hablando. Le pagarán una sanción de pasta Pero algo habrá para no dejar, que no pueden dejar así el tema.
Mira, 50-50 la mía ahora mismo. 50-50. Yo he finalizado 58-42. Es acojonante, tío. 66-34 yo. Nah, es que es fake, joder. Tú tienes que tener mínimo 80%. Y ya me parece mucho, 20% del Madrid. Bueno, yo creo que ha habido movilización, yo creo. Tan hater es Gerard Romero con el Real Madrid para que no vayan a verle, Spursito. No. He bajado mucho. Yo solo le junto un poquito de Moal por delante, por detrás. Hay y que relajar, ya está. Ya está, ya está. Ya está. De Moal. Sí. ¿Cuánto te sale del Madrid, Gerard? 34, Juan. Nah. Pues bastante, Juan. ¿Tú cómo 50, estás? 50, tío. Esto es una locura. Yo he acabado 56-44 para el Barça. Uy, ahí está. Hostia. Sí, mucha rata, como dice Romero, mucha rata de aquí de culé, mucha rata culé. Claro, es que aquí tampoco somos Barça TV ni Real Madrid Televisión, ¿sabes? Que hace esos reportajes que solo hablan de los árbitros y estas cosas. Aquí nosotros no somos tan radicales, no somos tan radicales. Lo que grité, el gol de Asensio, tío. Hostia. Lo que grité. Pero, y encima yo hice la de ¡vamos, mira el escudo! ¿Cómo se lo no sé qué ya? Bueno, el TikTok lo ha reventado, por lo menos. Pero me dolió mucho. ¿Pero has subido tú el TikTok o te lo han subido? Me lo han subido. Pero yo lo hubiera subido. Yo lo hubiera subido también. Está gracioso. Al final es el fútbol, tío. El VAR es lo que tiene. Lo que pasa es que también te digo un clásico un poco descafeinado. Es que digo, aunque gane el Madrid, tampoco sé si van a ganar la Liga con la Champions. A ver, ganando era a 6 y a 5 con el Golaveras. Entonces estaba ahí, pero ya nada. Ya nada. A 12 ya. A ver la Copa del Rey, a ver si la Copa del Rey se fastidia un poco el tema, por lo menos. Sí, el partido de Copa mola, El partido de Copa mola mucho, difícil, tío. Difícil, pero oye. ¿Pero hay valor doble en la Copa o no? De goles. No, ah, ya no, está. Entonces, ya está. Bueno, es ganar por uno, ¿no? Es ganar. Es ganar por uno y prórroga, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mañana tengo que hablar yo, con el club para gestionar lo que tenemos que montar. Mañana. Vamos a montar algo en la Copa, Por si te quieres venir, Spursito, vamos a montar algo guapo, Yo me apunto a un bombardeo. Sí, la Copa a mí me ilusiona, tío. La vuelta a partido. La Copa mola. La Copa sí que mola, no putas, La Liga no mola porque ya a 12 no se habla, Ahora hablamos del VAR, ahora decimos que si la línea no sé qué, ahora tiene huevos la campañita de las líneas del VAR, Ahora resulta que el VAR no sirve para nada para lo fuera de juego, ya mi cagad. Es que ha sido. Atención, ¿qué dicen? Hacienda no ve pruebas, atención, última hora. Cuidado, última hora. Hacienda no ve pruebas. ¿Es que No ve pruebas de que los pagos del Barça Negreira influyeran en los resultados. ¡Maya, maya! ¡Maya, maya! ¿Qué poder tiene Gerard Piqué, Es tremendo. ¡Maya, maya! ¿Qué poder tiene Gerard Piqué? Es increíble. ¡Maya, maya! ¡Maya, maya! Ahí la llevas. ¿Ves? No va a pasar nada, joder. Yo creo que no va a pasar nada, sinceramente. El que más lo sabe es Gerard Romero. No. Pero aquí lo único que ha pasado es que se ha ensuciado de una manera terrible. Y hablaras con quien hablaras, el Barça ha quedado ensuciado. Y al final eso ya no lo vas a sacar de ahí. Lo da el diario AS, es última hora del diario AS, esto que dice. Por lo tanto, a partir de aquí veremos qué pasa, pero está claro. Y que hay sponsors que en Barcelona han picado. Oye, ¿esto qué? Y que se han puesto nerviosos, esto es una realidad también, Internacionalmente ha salido también mucho, tío. ¿Spotify ha picat, Gerard, o no? Spotify no ha picat, por sort. Ha picat para convidar a Spursito al Camp Nou a jugar. Hat-trick. ¿De verdad? ¿Hat-trick ayer? ¡Hombre! También te digo, mis rivales eran Eric Ruiz y Javi Ruiz. Oh, vale, era gratis el partido. No, eran como el otro día cuando se me pusieron delante Coro y Torrembó. No hice nada. Hostia, Coro, ¿cómo te notaste, Spurs? ¿Te notaste que era complicado jugar o qué? No, me noté que había mucho nivel, pero noté que, tío, yo pensaba que iba a hacer el ridículo y no hice el ridículo. O sea, jugué bien, realmente. Tuve dos o tres, no me entró ninguna, pero no… Creo que si me pusiera un poquito más en forma, porque estaba ahogado y tal, podría dar un nivel bajo de la liga. Nivel bajo. O sea, nivel 5 minutos de rotación, ¿no? Spurs. Sí, nivel 10 minutillos para aportar algo cuando sea. Y pum. Y a nivel de intensidad y esto, ¿te notaste que te ahogabas, que te faltaba el aire? A nivel físico, ¿notaste que fallabas un poco, ¿no? Es que yo pensaba, será más o menos como en un pabellón de fútbol sala, tal. Pero es que es. Claro, es pabellón, pero
al ritmo de Fútbol 7 a nivel primera catalana, tercera refef. Pero el campo realmente, aunque obviamente Fútbol 7, no es que sea excesivamente grande, ¿no? No, pero es que eso es peor, porque vas más de arriba para abajo, de arriba para abajo. En el fútbol 11 no te cansas ni la mitad que en el fútbol sala. Fútbol sala. Claro, yeah. Fútbol sala es matador. Yo acabé ahogado. Ahogado en plan mucho más que cuando jugaba fútbol sala. También porque estoy 11 kilos por encima de, por ejemplo, cuando peleé en la velada. Estoy muy pasado de forma, pero bueno. Gerard, una pregunta. ¿Cuál va a ser tu estrategia en el mercado? ¿Puedes decirnos, un poquito qué va a hacer Gigantes? Va, música, un poquito. Música, música, música. Yo creo que los Gigantes se merecen algo, tío. Se merecen algo de info. Va, música, los música, Gigantes, música. ¿Eh? Va, música, música. Di Bui. Bui Di. Bui Di. Busca, va. Gigantes. ¿Puede confirmar a las 7:35? Que hay objetivo claro, reforzar la defensa. Uy. Esa defensa que necesita refuerzo sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Tengo a Mario Reyes bajo llave, A mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho unos cuantos. Pero no voy a dar ni un nombre. Ni un nombre voy a dar. Porque no quiero, no quiero. Interferir en esta semana tan decisiva. ¿Alguno de fuera de playoffs, Gerard? Bueno, hay algunos interesantes que esto sí que podemos tocar. Yo, entre el lunes y martes de la semana que viene, pondremos cromos. Como los cromos que tuve de verano del Barça. ¡No! Voy a poner cromos de la Kings. Voy a poner cromos de la Kings. Mola. Algunos serán deseos. Otros serán un poco de disparos al aire, pero pondremos los cromos en la parte de arriba. Sí, sí. Cromos de la Kings. Mola. Sí. Me han dicho que ibas a regalar a Frankie, ¿no? Spurs, me han dicho por el chat. Sí, ¿cómo? Lo voy a regalar a Frankie, sí. ¿No? Lo voy a regalar, tú tranquilo. Me habían dicho que lo ibas a poner baratito, ¿no? Sí, a Frankie te lo voy a poner a 10, 15 millones, te lo voy a poner a Frankie. Tú no te preocupes. ¿Y Marc Pelaz a 120 lo vas a poner? Es que ves, todos los clubes, por mucho que os penséis que tal, todos tenemos problemas aquí, ¿eh? Que algunos os creéis que sois el centro del mundo y que vosotros tenéis los mejores equipos. Pero aquí yo, por ejemplo, claro, a Marc Pelaz le quiero blindar, Mario Reyes lo tengo que poner también en una jaula, a Frenkie lo tengo que poner en una jaula, a Dani le tengo que meter en una jaula también. Esto va a ser un problema para todos los equipos, ¿eh? Ya os lo digo ahora. Alguno pensaba, Mario, tú que estás. La mostoleta. Bueno, aquí tú estás tan rayado. El barrio era el que lo tenía peor. Ya habéis escuchado, Adri, que tiene 80 jugadores complicados. Uy, lo del barrio. Pero ha quedado 5-6. Pero ha quedado 5-6. Si me gana Casillas, está fuera. Bueno, pero tú que estás tan rayado, Mario, ¿es sobre todo para distribuir bien esa pasta para que no se te escapen? ¿O tienes claro que tienes que guardar 2 o 3? Qué sé, tío. Es que no he querido pensar en eso, pero es que decía Adri, es que tengo 8 buenos. Es que yo también pienso lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para distribuir tanto, tío? Y el otro día… Me das alguno a mí. Pero es que el otro día… Ayer… No, déjate. Yo te lo reservo bien. El domingo, tío, el chaval que menos minutos lleva de mi equipo hace una elástica y una asistencia para el 3-2. Pues ya veo el equipo y digo, es que son todos la polla. Y encima todos entran que flipa. Se fue el chaval hasta llorando de lo bien que lo había hecho, coño. Que has superado ahí… En la última jornada, el no jugar mucho y hacerlo muy bien. Y es el que menos juega, tío. Entonces, ¿qué cojones hago? Ya, es complicado. ¿Qué cojones hago, tío? Bueno, tú imagínate, Mario, la situación que tengo yo, por ejemplo, con Uri Pons, que es un chaval que entra en la jornada 5, juega 5 minutos, se lesiona, entra en la jornada 7-8, empieza a tener minutos, da una asistencia, mete un gol, da un par de palos, empieza a ser titular, su primer partido titular, hat-trick, y no metió 5 de milagro. Y un palo, le sacaron una bajo palos y es un puto toro imparable. O sea, un chaval que no habíamos elegido en el draft. Es complicado. Y ahora sube el precio, claro. Le cuidaré, Ibai, tranquilo. Le voy a cuidar. Ahora voy a hacer otra vez la encuesta porque han entrado 10.000 personas, unas putas ratas que han entrado todas vuestras comunidades merengonas. Y ahora, de aquí un rato, voy a hacerlo y entonces… Yo estoy 50-50 todavía, tío. Veremos la realidad. Veremos la realidad. Son unas ratas. Por eso ha habido tanto historia. Ahora después lo haremos. ¿A ti Uri Pons como delantero te gusta Spurs? O sea, que me parece un muy buen jugador y me parece que podríamos hacerle encajar, sí. Creo que encaja en el Rayo, Spurs. Encaja, sí, ¿no? Uri Pons me encaja mucho en el Rayo, Ya. Sí, sí.
Otra cosa es que le quiera encajar ahí, ¿eh? Eso no, esa acá. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. MVP, por cierto, ¿eh? MVP, por cierto, ¿eh? Sí, y además merecido. Gerard, tú y yo tenemos que hablar de cosas, ¿eh? También, Gerard. Uy. Tú y yo tenemos que hablar también. Que aquí se parece que solo los que han quedado primeros pueden hacer estrategias entre ellos, tal. Tú y yo vamos a hablar también. Hablen, compartan. Lluís Alsina. Lluís. ¿Qué le gusta el momento del puto draft cuando digo a Lluís Alsina, tío? Como le digo, es que es una rata, pero de cuidado. No, Lluís está preocupado, y os lo digo así, Lluís está preocupado. Porque Lluís no quiere salir para nada, Lluís. Y Lluís el otro día me vino personalmente y... Romero, si us plau, ¿eh? Jo no vull marxar d'aquí per res, eh? Digo, no, tranquil, Lluís, tranquil. Si tu no vols marxar, tranquil. Pero yo creo que estamos todos así un poco también, ¿no? Todos nuestros jugadores están contentos, quieren quedarse. Mira cómo ríe Spurs, ¿eh? Porque lo quería. El Lluís lo quería ya hace días, que lo quería. Lluís Alsina, le quiero yo. Sí. ¿En el equipo? ¿Sí? Eso dice. Yo creo que es de los jugadores que más se hablaba entre presidentes antes de empezar el draft. Ya, pero va a costar 120 salmonazos. O sea, Lluís Alsina, si fuese barato, bueno, pero... El problema es que está en un equipo que da toda la impresión de que habrá jugadores que se pueden poner a 1, 2, 5 millones. Claro, claro. Y por lo tanto, eso los dobles sube el precio. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ir a comprar un Lluís Alsina que seguramente le consigas 130, 140 millones? ¿O vas al barrio a hacer la ratita a ver que está por 20, 30? Claro. Maya, maya. Por cierto, me da la sensación, sin tener info, ¿eh? Pero me da la sensación que Joan Poc va a estar a 150 y ¿cómo? Creo que... No. ¿Tanto? Sí. Y os digo más. Creo que el jugador más caro va a ser Edgar Álvaro. Claramente. Pero yo creo que Edgar Álvaro va a estar 160. También, tío. 160. Yo creo que Edgar Álvaro va a estar… Pero el resto de jugadores le desmantelan el resto, Ibai, porque tiene buen equipo. Edgar Álvaro va a estar 180. Es que como esté Edgar Álvaro a 180… El resto… Venga. Vamos, voy a hablar… Mira, porque están en playoff, que si no a Soriano y a Noel ya les tenía abiertos en Instagram. Uy. Nombres, Gerard. Pon lechuga, que bien le quedaría ahí. Claro, competencia con Canet. Bien. Avisen. Pero avisen. Lechuga es peor que Canet, espero que tu portero. Pon lechuga. Uy. ¡Hostia! Pueden hacer buena competencia. Palo, ¿pero qué es? Pon lechuga. ¿Pero no, qué es este palo? No, es mi opinión, coño. Es verdad, Ibai el otro día estaba un poco hater con los porteros. Hostia. En plan, dijo, hay muchos porteros que parecen muy buenos, pero que no son tan buenos. Parece que Paul Lechuga es uno de ellos. ¡Oh! Francisco Trincado en este momento, ¿eh? Parece que Paul Lechuga con sus dos golazos no es suficiente como portero. Dos goles ha metido, ¿eh? Ya, pues sí, que un portero tiene que parar, no meter. Claro. Lo importante es parar. Claro. Ibai no le gusta Paul Lechuga. Pero Paul Lechuga out. Paul, digan. Bueno, al que no le gusta tu portero Spursito eres tú, Canet, que ya estás buscando un recambio, ¿eh? No, estamos buscando un segundo portero, porque está claro que la competencia es buena. Para todos los equipos. Eso es cierto. O sea, Paul Lechuga va al Rayo a ser suplente. Bueno, a disputarle la titularidad a Canet. Le ha gustado mucho a Canet. Le está gustando mucho a Canet este directo. Spursito hizo así en mi puerta. A Canet le está gustando mucho este directo. Le está encantando. Bueno. Quiere competencia. A Canet le va a venir de puta madre poder entrenar con otro portero y estar ahí y tener esa competencia. ¿Cómo habéis hecho vosotros con los porteros? Porque en Ultimate está muy claro, hemos querido tener dos porteros y Nacho dijo pim pam, uno un día uno y un día otro. Han ido rotando y han jugado los dos. ¿Cómo habéis hecho vosotros? Pues nosotros hemos rotado también. Sergi ha jugado dos partidos, dos partes. Segovia lo que pasa que es un animal. ¿Hemos rotado y ha jugado dos partidos? Juan, por favor. A ver, 2-11. Yo también puedo decir, por lo tanto, que he hecho dos rotaciones, porque Mario ha jugado también dos. Ya puedo decir que he rotado y ya estoy más tranquilo. Hostia, que me lo diga aquí algún presidente que no rota ni algún central.
Telita. Que Sergi ha jugado más que algún jugador 11 de esta llamada o que algún central de esta llamada. Una miqueta de respeto. Yo no he dicho nada. Yo os diría que Sergi fácilmente ha jugado unos 50 minutos. Yo no sé si aquí algún jugador de esta plantilla ha jugado 50 minutos. Me gustaría ver las estadísticas, ¿eh? Claro, hombre, para mí un portero suplente que juega unos 50 minutos no está mal. A ver, ¿para quién están yendo los tiros? ¿Para Spursito? No, Spursito. Va dirigido a Spurs y ya había sido yo, Ibai, cuidado. No, un segundo. Para Spursito, para Gerard Romero, pero también para equipos como los Troncos. Yo sé que hay equipos donde hay gente que no rota. Jugadores de campo que no juegan. Yo lo sé. Si no rotan, porque es importante sacarlo todo. Lo puede ver todo el mundo en Twitch cada semana, coño. Hay gente que no toca césped. Es lo que hay. Hostia. Estabas tratando de hablar de Polotelli y ayer jugó, bueno, el domingo, y lo hizo muy bien. Menuda altura, Polotelli. Vaya altura, chaval. Para mí, que un portero juegue significa que está bien, porque yo creo que soy de los pocos equipos de la liga, no sé si junto a Mario, que aquí juegan los 12. Nosotros juega todo el mundo todos los partidos. A veces más, a veces menos, el portero a veces no entra, pero hay equipos que no hacen cambios, que me parece bien, coño, solo faltaría. Si es como el básquet. LeBron James juega 47 minutos de 48, pues es lo que hay, coño. O sea, tiene que jugar los buenos. ¿Cuál debería ser el portero más caro del draft? Aquí hay mucho gusto personal y yo no coincido con vosotros, o sea que me voy a callar. Yo lo tengo muy claro. Porque hoy he visto en TikTok un top 5 de porteros que no estaba Segovia y ponía Paul Zapata quinto, o sea que voy a callarme. Perdona, ¿qué tienes algo que decir a Paul Zapata con todo lo que ha parado? Si no hubiera Paul Zapata, hubiera acabado menos 150 goles esta liga. Te han metido 50 merluzones. A mí que… Hubiera acabado con 150 con todo lo que ha parado. Sácame la estadística de las paradas que ha pegado Paul Zapata. Saca la estadística. No, claro, igual que tienes los goles, saquemos la estadística, Joan. Es que te chuta 45 veces por partido. Alguna parada, Bueno, pues claro, pues tendrá que parar, pobre. Por eso ha parado. Bueno, lo único que he dicho es que no coincido con el gusto de algunos, nada más. No te pongas nervioso, Joan. Yo he sufrido mucho al portero de Gigantes. A Paul, lo he sufrido también. Bastante. A mí Paul me paró mucho. He sufrido mucho a Segovia en el partido con Porcinos. Yo creo que hace dos de las mejores paradas de toda la competición. Y Briones me tocó las pelotas también bastante. Yo no voy a hablar de los míos, porque los míos al final van intercambiando y salvo dos, tres errores han estado muy bien, la verdad. Briones, contra el Rayo de Barcelona, nos deja él fuera de los cuartos de final. Si llega a estar un portero normal, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, porque el partido contra Cuña nos lo hubiéramos jugado, hubiéramos podido traer a un 12 muy top, tal. Pero es que se hace un partido contra nosotros que no tuvo sentido. Vale, ¿cuál sentís que ha sido vuestro peor partido? Empiezo yo, porque lo tengo claro. Mi peor partido de Ultimate yo creo que ha sido contra el Cuni. Cuando estaba justo en Maldivas, tío. Y esa noche me fui rayado a dormir. Para mí el primero. Claro. Contra Sayan. Nosotros contra Porcinos, 100%. Hicimos un partido muy malo. Yo contra Pío. Además, el de Pío era penúltimo. ¿Top 5 de porteros, Romero? ¿Top 5 de porteros, Romero? ¿Mi 5 de porteros? Sí. Polete, Segovia… ¿Paul Zapata, el mejor portero de la liga? Para mí sí, Joan. Y recibiendo 50 goles, ¿eh? Gigantes, recibe 6 goles. Los del chat. Pero… MVP Paul Zapata. MVP Paul Zapata. Lo siento. Para mí, Polete… Lo quiero mucho y ha sufrido mucho y todo lo que queráis y que hemos encantado… Pero es que no he sido capaz de darle la defensa que merecía Paul Zapata. Quiero factos. Solo quiero factos. Yo solo quiero que cuando esta segunda vuelta… tengamos la situación bien defensivamente, entonces de aquí 3 meses o 4 hablamos. Para mí, Paul, Segovia, Briones, Cócera y te metería ahí Dani Pérez, a lo mejor. ¿Spurs? Briones, Segovia, Cócera, creo que están un escalón por encima de todo. A mí no sé, porque la sensación que a veces Segovia está un poco
Me mola, chicos, me mola que no metan a mis porteros. Nadie los va a fichar. Como lo digo, debe haber mucha rata por ahí suelta de las comunidades. Pero me sorprende porque para una barbaridad, para como un auténtico camión, sinceramente. Nos olvidamos a Ricardo también, ¿eh? Bueno, a mí hay otros porteros que me gustan más. A mí me gusta mucho Briones, me parece muy bueno. Víctor Cócera para también un huevo, las cosas como son. Al final, todos los porteros han tenido cantadas, ¿eh? Las cosas como son. O sea, al final, si nos medimos por cantadas, les chutan mucho para lo bueno y para lo malo. Esto hace que paren mucho, pero también hay momentos donde han fallado, diría que casi todos han fallado en algún momento, estoy seguro. ¿Y Mariette? Y yo, nada, los mismos que habéis dicho vosotros. Yo al final… es que no me gusta hablar de los míos porque al final, como van rotando y tal, no es un fijo. Hostia, uy, me ha descolocado todo. ¿Perdón? Sí, a mí también. Espérate, ha descolocado ya aquí todo esto. Buenas tardes, Adrián. ¿Qué onda, Paz? ¿Cómo estás? Bueno, hablando de porteros, que estaban aquí metiendo palos a José Juan, sobre todo Romero por ahí. Oye, no empieces a merdar que no he dicho nada. Lo único que he hecho es no ponerlo en… No. No hagas caso, Contreras. Muy folletti, ¿no? Con estos tirantitos que ha llegado el verano. Tío. ¡Oh, fuertecito! Ponle una música bonita ahí, una de striptease. ¡Hola, qué chat! He venido del gimnasio. Bueno, no, ya por la mañana. ¡Ay! Ahí está él. Ahí está. Arreglalo. ¿Qué han dicho de José Juan? Que no he dicho nada, coño. Que no te creas nada de lo que dice este tío. Que solo busca jarana. No. Bueno, lo ha dejado fuera del top 5 de porteros y ni lo ha mencionado. O sea, que ¿y tú lo has mencionado, Jaimito? ¿Tú lo has mencionado que tampoco lo has dicho, Jaimito? Pues que yo no he hecho ni mi top 5. No me has dejado. ¡No! Chicos. El vídeo que acaba de subir XBuyer. Atención al título. Penaltis definitivos en el Camp Nou. Decidimos quién chuta en la Final Four. ¡Venga ya! ¿Cómo? Pero si no está en la Final Four. Decidimos quién chuta en la Final Four. ¡Puede ser muy top como no estén! Captura. El que chuta, chuta, ¿eh? Por eso recuérdenlo, ¿eh? Yo, repito, veo a los troncos muy crecidos. Y cuando te creces mucho, cuidado. Pero que literalmente los Buyer han subido un vídeo que se llama ¿quién chuta en la Final Four? Vaya sinvergüenzas. El vídeo es del Camp Nou, del partido y tal. Lo habrán metido ahí todo el clickbait. Pero decidimos quién chuta en la Final Four, bro. No deben estar para entrar. Me parece un poco arriesgado esto, ¿eh? Un poco arriesgado el título. Llamaría a Javi, el problema es que si llamo a Javi lo meto por el ordenador, os vais a escuchar doble, ¿eh? Pero ¿queréis que lo llame un momento? Sí. A ver, un momento. Espérate. Vamos a activar un momento esto. Buyer, a ver. Javi. Adri, tienes cara de que el viernes la lías, tío. Hombre. Voy cachondo perdido, os lo digo. ¿Sí? Joder, imagínate. ¿Te ves capaz, Adri? Sí, el octavo y el equipo que no tiene patrocinador liándola. Siempre siguiendo a la bostoleta. Sé que no es momento, pero si ganamos la Kings… 70 euros, venga, vale, Felipe. No, les he dicho, cerramos negociación. Hasta que no me eliminen, no quiero ningún patrocinador. Quiero llegar lo más lejos posible sin patrocinador. Y decir… ¡Oh, humilde! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! Chicos, perdiendo dinero por humildad. ¡Qué bonito! ¡Qué humilde! Y luego Spursito metiéndote ahí la campaña de Norauto, el libro… Bueno, ¿no? Heycar, cuidado. No sé lo que… Heycar, perdón. Y el libro de Juan Demonio disponible en Amazon para todos. No, chat, por favor. Hay un chiste… Que hay un presidente que ha pedido que paremos con ese chiste. Se acabó el chiste. Sí, bueno, Mario, sí. Ya Mario, sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Te tengo que decir una cosa, Mario. Te lo han pedido 4 veces ya. O sea, a mí me ha sorprendido DJ Mario aquí. Ibai, Gref estuvo peor el otro día que yo. No, pero tío, Mario, te lo han pedido 4 veces y no has parado. Yo he visto muy rayado a Buller, ¿eh? Muy rayado, ¿eh? Hoy ya es la definitiva. Sí. Se acabó. Hoy, Buller ha pasado un TikTok y un texto de 11 líneas, ¿vale? O sea, sí. Este ha sido el mensaje. Se acabó, chicos. Se acabó, chicos, de verdad. No da risa ya. Nadie sabe. Vale, Adri, estamos haciendo aquí un poquito de factos y el siguiente facto es hablar de cuál consideras que ha sido el mejor partido de tu equipo, que te has ido a casa en plan con el pecho así. Pues hemos dicho el peor.
No, ahora el mejor, quiero decir. Ya ha pasado, el peor ya ha pasado. Ya ha pasado. Adri no estaba, seguimos, ritmo. Spurs, ritmo, Adri. Ritmo, por Adri, favor. El mejor partido del barrio, ¿cuál es? Un partido que perdimos y que me fui muy contento a casa por cómo jugamos y por cómo lo dimos todo fue contra Ultimate Móstoles en la jornada. Bueno, está muy bien, está muy bien ese partido. Y con jugador 12, Gómez Nauer. ¿Qué quieres decir? ¡Oh, no! ¡Vaya palo! ¿Qué ¡vaya palo, Gómez Nauer! Y no, con Gomendauer, no, que es cajo, ¿no? Con Gomendauer, que es una auténtica basura, creo que ha dicho. Con Gomendauer, que juega como mi sobrino. Qué no, no, y eso no. Que jugamos con ese… ¡Mierda! No, no, pero obviamente… Obviamente… Obviamente se nota mucho a nivel defensivo cuando… Cuando es un vago. Que no defiende una mierda. Ya, por favor, TikTok. En TikTok ya está subido esto, ¿no? Que no, que no. Que no, madre que no. Mía, claro. Creo que subido ya. ¿Qué prefieres, Mario, el viernes? ¿A Gómez o a Pareja o Mantovani? ¿Que quién prefiero que juegue? Claro. Pareja o Mantovani. Vale. Mientras no juegue ese chaval, ¿cómo le pega la pelota? Hostia, pareja es muy bueno, Adri. Sí, sí. Humildad el barrio, cuidado, pero Nico Pareja, Hostia. ¿Tú lo tienes claro ya quién viene el viernes o no? Yo no. No, ¿Y tú, oye, Mario? Ibai, me han dicho que está Espinosa bien, ¿no? Lo habréis hablado ya. Lo he visto, menos mal. Sí, sí, sí. A ver cómo está, pero sí, yo creo que va a ir al 100%. Está motivado Espinosa, ¿eh? Está muy motivado. A ver si Titos me ayuda y no le anula el segundo gol. Ahí estaría. ¿Quién has dicho? ¿Quién has dicho? Titos. Titos. Esto es versión jazz, Romero, es versión jazz. Me encanta. Bueno, por lo que sea, Titos no va a pitar el viernes. ¿Cómo? Titos, yo creo que no va a pitar. Bueno, me imagino que no pitará el viernes, vamos, le veo ahí arbitrando y me piro el campo, te lo digo yo. Yo creo que el viernes pita Titos. ¿Por qué? Ha puesto algo en sus redes. ¿Ha puesto? Oye, por cierto, ¿cómo ha mejorado el VAR y las protestas del VAR y tal? He sido un poco la rata del laboratorio, también te digo, pero este ha servido para algo. Ahora lo noto todo mucho mejor, ¿verdad? Hay más fluidez. Ambiente más calmado. Sí. A mí me ha sorprendido en general la liga, tío, que los partidos empiezan a las 4 y el horario va muy bien. O sea, yo digo, esto va a ser imposible, porque ya sabéis cómo es todo el tema de youtubers, de cuando hacemos eventos y tal, que los horarios son una basura, pero ha ido todo, tío. Los partidos iban a la hora, tronco. Y los árbitros, dentro de toda la presión que tienen, lo intentan hacer rápido, tío. Cuando mira el bar, venga, va, no sé qué, seguimos, no sé qué. Todo muy rápido, tío. Aparte, te ponen esta música de tambores que ya sabes que tienes que entrar, que me está pam, 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 pam. Sí, esa mola. Venga, tira. Tira. ¿Sabes lo que me gustaría, Ibai? ¿Sabes lo que me gustaría? Me molaría una rollo la de la que tenía Movistar, tío, antes. La de Canal Plus. La del desafío. Esa era la mejor, tío. Esa la pongo yo en los edices de mis streamings, es épica. Esa es épica. Dios. Tenemos que hacer una así, tío. Pero sin copy, claro, una sin copy hay que hacer. El viernes con vaya robo la que se va a liar, estoy pensando. No va a haber nada. El viernes con vaya robo la que se va a liar, la que va a liar Mario, En mi cabina vamos a ser aproximadamente 6 personas. ¿Cómo? Aproximadamente 6 personas. ¿Quién viernes? Sorpresa. Me ha invitado para ir. ¡Cacho, Miquel! Podría ser. 6 personas. Cuidado porque el viernes sí, pero el domingo en el Camp Nou no se va a poder tanta gente, ¿eh? Yo solo pienso en el viernes. Yo, si llego al Camp Nou, pues ya veré cómo introdujo a la gente. Han dicho en la reunión que han hecho que van a marcar mucho el tema del personal el domingo, ¿eh? Sí. Yo traeré solo una persona el viernes. ¿Quién? Yo traeré a todos mis amigos. ¿Quién? A mi mayor amuleto. ¿Quién? Reaccionaré con mi madre. ¿Cómo? ¿Quién? El viernes. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Tu madre, Adri? Sí, mi madre, María Teresa. ¿María Teresa de Calcuta? Sí. ¿María Teresa? La he conseguido liar. O sea, vas a… Adri, delante, por favor. Me sabe mal. No, que gane Adri. Tú imagínate, o sea, luego la madre ahí llorando. No, que gane Adri. Adri, vas a ir con tu madre, tío. Soy muy supersticioso y he dicho, mira, todo para el partido de nuestras vidas el viernes y voy con todo. Con mi madre, con el peluche de Pedro Benito que me da suerte. ¿Y con qué más, Adri? Y ya está. El peluche, mi madre y yo.
y a ver si en la vida y el fútbol hace su magia. Adri, si llegas al Camp Nou, ¿crees que llorarás o qué? No lo sé, no quiero pensar en llorar. Quiero pensar en… No quiero pensar en llorar. No lo sé. Es un momento… ¿Qué querías tocar la patata a las comunidades? Sí, ¿no? Trayendo música, a tu madre, allí un poquito… Algo, un poquito… Sí. Oh, viene con su madre… Tal. El barrio viene con su madre, humildad… No tiene patrocinadores… María Teresa, tenemos un mensaje para ti. Tu hijo te lleva a esos cuartos de final. Te lleva porque te quiere, te lleva porque te estima, te lleva porque eres su amuleto, te lleva porque quiere dar un poco de lástimas también, pero eso no te lo dirá. Te lleva porque te necesita, te lleva porque cree que de esa manera las comunidades van a apoyar más el barrio. No. Ese barrio que no quiere sponsors, ese barrio que quiere humildad, pero lleva Nico Pareja, que lleva Nico Pareja. ¿Qué es eso, tú? Yo no quiero apoyo ni lástima. Ese barrio que quiere a María Teresa tenerla allí y que todo el mundo y que Peñafiel incluso le apoye, porque Peñafiel, que está a punto de traspasar, escucha a María Teresa y se recuerda de la Gran Campos, ¿no? Buidi, espera y desea. Willy. Espera y bravo, desea. Joan, que le bravo, 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 bravo. No, no lo hago por lástima ni por más apoyo. O sea, yo sé que el Cupra este no me lo voy a llevar, porque voy a quedar último en la encuesta de equipo más querido. Pero yo lo traigo porque me da suerte, ¿verdad? O sea, es mi amuleto. Siempre que me el dice… Cupra, Adri, el Cupra está yendo ya a Monterrey, también te digo, ¿eh? O sea, lo están ya llevando por allí. O sea, que no te rayes. Esa encuesta no hay Dios que la gane, o sea… Nada, olvídate. Lo están montando en un barco ya para llevarlo para México. ponme música de amor, que voy a enviar un mensaje a María Teresa, a Gerard, va. Adelante. ¿Cómo de amor? Espera, te voy a poner otra, Y ahora vamos a ir todos con María Teresa, a ver. Sí. María Teresa, a tu hijo le das completamente igual. Quiere que vayas para ver si el karma positivo le ayuda, porque no. Está su madre y toca el factor emocional a papá Dios. No. No es así. No es así. Qué discurso más bonito. Buen discurso. Bravo. Martí, Spurs, va. Martí, es tu momento. Es tu momento, Martí, para María Teresa. Venga. Va. Yeah. Va a cantar. Cántale, por favor. Ganar. Te necesitamos el Cupra Arena. ¡Ole! ¡Bravo! 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 Adri, te ha parecido bien esta. No he dicho lástimas. Ese me ha gustado. Sí, es increíble. Ese falsete es como si hubiera pillado el huevo. ¿Vos sí que no te has pillado un huevo? Es por sí. Qué pena la voz, porque hubiera podido ser cantante. Romero, música de tensión, por favor. Música de tensión. Vamos. He de decir algo que antes no he comentado, pero me apetece compartirlo aquí con la gente. Bof. Está en directo. Estos últimos días hay una persona que me ha sorprendido. Pensaba que no jugarían porcinos, pero cada día tengo más claro que sí. Pensaba que no vestiría la camiseta rosa. Pero cada día tengo más claro que sí. Semana que viene, clave. Porque se viene Operación Jaula. ¿Operasao Gaiola la semana que viene? Porque para cazar al pajarito que no es Valverde, hay que ponerle la Operación Jaula, Gerard. La Operación Jaula. Me ha sorprendido. Yo pensaba
que no vendría. No. Pero si hace un rato has dicho que no ibas a fichar nada, no, Jaimito. Porque es un 12 y es. Gracias, Espustito. O Ricardinho. ¡Bojan! Rápido, que es Bojan. Pónmela. Venga. Es Bojan o Ricardinho. Avisen a todos sus amigos de la Kings. Avisen. ¡Porque sí! ¡Están pasando cosas! Ricardinho. Música épica, bajo. Por favor. Música épica, por favor. Bueno, esto es increíble. ¿Mbappé? El jugador que me ha sorprendido juega en la Kings League. ¿Cómo? No creo. Sí, bye, sí. No tiene nada. No. Perdona. Figo. Y soltó la bomba. Figo. Por favor, Adri, no digas, por favor, no digas nombres de jugadores contra los que juegas este viernes. Un poquito de respeto, por favor. Es verdad. No, por favor. Me ha podido la emoción. Por favor, de verdad. Ya sabemos lo que dije de Fran, por favor. O sea, vale, es verdad. Pero a ver. Aparquemos el tema, por favor. Es verdad. Pero, un momento. Jugador 12, por lo tanto, no puede ser un jugador del draft. ¿De acuerdo? 11 o 12. El 11 puede cambiar ya. Bueno, el 11 puede... no. Y repito, un momento. Como bien ha apuntado mi amigo Martí, que es muy listo este tío, yo he dicho, no voy a fichar a nadie. Correcto. Pero hay un jugador 13, cuidado. ¿Vale? Yo no voy a cambiar a nadie de porcinos, a no ser que me metan un clausulazo y tenga que reemplazarlo. La idea de Ibai es gastar los millones con un jugador 13 durante esta temporada. ¿Entendido? Correcto. Martí Mirás lo ha pillado. Vaya. Estrategia. ¿Es un jugador muy bueno? Digo. No, es malo. Vamos a ver. Es muy bueno. ¿Cómo? Yo creo que si consigo este fichaje, mi equipo sería considerado ilegal, igual que el Red Bull de la Fórmula 1. Música. Es más. Música. Tengo miedo de que la liga me lo eche para atrás. Tengo miedo. Porque es verdad que si añado este jugador. Creo que sería el Red Bull. Ilegal car. ¿Está en activo a día de hoy aún y con posibilidades ese jugador? Uy, ilegal car. Puta rata, no contesta. ¿Juega el viernes? Día 27 de marzo. ¿Cómo? Clave. Día 28 de marzo, clave. Ah, ya son dos días. Clave. Día 27 de marzo, día 28 de marzo, clave. Repito, clave. Atentos, día 27 y 28 de marzo, clave. Eso porque es que está a lo mejor. Justo después de la final. No tiene nada que ver. Sea cual sea el jugador, Spurs, y tú lo sabes, yo no he hablado con nadie del Rayo de Barcelona, ni lo haré hasta el día 27 de marzo. Pero ¿cómo es el 27 de marzo? Son clave. ¿Cómo es? ¿Por qué has dicho Rayo de Barcelona? Por cierto, si se llegase a un acuerdo con este jugador para ser el jugador 13, me da la sensación de que yo no esperaría el día 3 de abril para anunciarlo. Sería fichaje de la semana que viene.
pregunta. Tengo una pregunta. Si esto se lleva a cabo y hay un jugador número 13 de porcinos para complementar esta fantástica plantilla que tengo, que si no llega a ser por Tito, se hubiera quedado primero esta temporada regular. Yo sé que con esta incorporación yo voy a ganar hate. Lo sé, yo voy a ganar hate. Yo voy a ganar hate. Ese hate, Ibai Llanos. Pero. ¿No es de España? ¿Viene de fuera? Pero, por encima de lo que opinen las redes sociales, está mi equipo, mi afición, mi nivel deportivo. Y si puedo hacerlo, lo haré. Lo siento mucho. Y si escuece, como dice Gerard Romero, en Moal por delante y por detrás. ¿Pero por qué has dicho que no has hablado con nadie del Rayo Barcelona? En Moal por delante y por detrás. Expulsito, yo no he hablado con nadie del Rayo Barcelona. ¿Y por qué has dicho? No, tú lo sabes, no he hablado con nadie del Rayo Barcelona. ¿Qué tenía que ver el Rayo Barcelona aquí? Porque no estás en playoff. ¿Y? Porque has dicho, si habla el 27 es porque está en playoff. No. No tiene nada que ver. Ah. Pero da igual que estés en playoff o no. Yo haré movimientos cuando empiece el mercado, que es el día 27-28. Pero claro, pero es que en tu caso es normal. O sea, tú estás en playoff. Lo normal es que igual Gigantes y Rayo y Unocanos empecemos a tocar un poquito. Pero claro, cuidado. Yo llevo años tocándome, sí. Es verdad. Pero quiero decir, entre nosotros. Pero claro, los que estáis en playoff. Pero muy, muy importante para que las comunidades entiendan la película. ¿De acuerdo? Con N. Película de la tarde. Hablamos de un jugador 13 que saldría de otro equipo de la Kings League. No es un jugador 13 que viene de fuera, ¿eh? Que quede claro esto, ¿eh? Es más, te digo más. Lo he consultado con mis propios jugadores. Mi plantilla está al tanto. Martes 21 de marzo, las 8 y 11. Ibai Llanos anuncia que la próxima semana puede tener un bombazo. No, ahora es serio. Contexto. Básicamente, yo el domingo me reuní con los chavales para ver el clásico. Yo les dije que mi intención no es tocar a nadie de porcinos. Yo quiero seguir con el mismo equipo el verano que viene, pero se abre la posibilidad de incorporar a un nuevo jugador con el jugador 13. Entonces, bueno, oye, todas las incorporaciones bienvenidas sean. Se habló de un nombre. Gustó mucho a la plantilla y hubo algún jugador que me dijo, Ibai, hombre, si puedes traerlo, sí, evidentemente. Si puedes traerlo porque al final nosotros queremos ganar, queremos jugar con los mejores. Y es lo que decía antes un poco Spursito, hostia, tú, incluso hasta si viene competencia, te viene bien. O sea, al final todos los equipos quieren ser los mejores, todos tenemos la posibilidad de traer un jugador 13, incluso alguno yo creo que lo vais a hacer también. Y entonces, nada, pues oye, por una serie de cuestiones me llegó una información que me sorprendió gratamente y el día 27 hablaremos, sin duda, o el 28. Se está hablando en los chats de un jugador porque dicen que Sichero filtró algo. ¿Cómo? No, claro. No, Sichero no creo, ¿no? No. No voy a decir nada, ¿eh? No, Martín, una pregunta. Le de chat. Una pregunta. Una pregunta. ¿Es alguien que está el viernes en activo aún? Que yo no lo sé. El nombre que están escribiendo. El nombre que se está diciendo es de un jugador que ya no está en activo, pero esto no nos lo tiene. Yo, Ibai, yo es que estoy leyendo el chat, me dicen aquí mucho un nombre, es Ibai el que tiene que… ¡Corvo! No. ¿O Corvo? ¡Uy, la sonrisilla! ¡Uy, la sonrisilla! ¡Música! No, no, se tiene que poner la otra. Esta. ¡Oye, oye! ¡Madre mía, México! ¡Madre mía, México! ¡Oye! ¡Madre mía, México! ¡Que tengo todo el hate de Monterrey! Bueno,
Bueno, México. Bueno, por favor, bueno. Que tengo todo el hate de Monterrey, por favor, va. Por eso has dicho que iba a generar mucho hate. Ostras. Claro, ahí yo lo entendí. Tú ahí has visto. Hostia. Esto no tiene por qué ser así, porque cualquier jugador. Maya. Cualquier jugador 11 o 12 que fiche va a generar hate. Hostia. Bueno, ¿y los Buller? ¿Cómo se van a poner los Buller? Hostia, los Buller. Claro. Los Buller que igual Spurs, se esperan que miniatura. Sea. Ibai dice quién va a fichar a partir de verano. Dios. Pillazo. A ver, una cosa. Y me lo está pidiendo mi chat. Mira, no van a parar de pedirlo ahora. Yo me mojo, pero ¿y el resto nada? ¿Nadie tiene cojones en esta llamada? La gente lo pide. Spurs, mójate. Spurs, ¿nadie tiene cojones en esta llamada? Ponme una jaca que se acaba de regalar 10 subs, Iván Javier. Ponme una jaca. One, two, three, four, five. 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 Vamos. Música de tensión, Gerard, por favor, que Spurs iba a meter una bomba, Va. Spurs, bomba. ¡Ah, no! ¡Es que no tengo nada! ¡Martí Minas! ¡Corre y al Prat, Barcelona, te escuchem! ¡Escoltem, noi! ¡Andaban! ¡Sí! ¡Bona nit, Ibai! ¡Bona nit, Yara Romero! ¡Bona nit, Barcelona! ¡Bona nit! Nos ha llegado información de que buscas varios jugadores de Ultimate Móstoles. Da nombres, Spurs. Bueno, ahora Mario mismo… A los nombres. Toc, toc, Spursito llamó a mi puerta antes… ¡Antes! ¿Cómo? ¡De jugar los playoffs! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? Música de… De que se rompa amistad, Romero, por favor. Que se rompa amistad. ¿Qué coño es rompa? Que yo no tengo más mus. Voy a decir… Esto. Esto. Hostia, Spurs. Rata, traicionero. En ningún momento he dicho jugadores. Vale. Hostia, Mario, qué traición, tío. Voy a poner una cosa. Voy a poner por aquí una cosa. Hostia, Mario, qué traición a un colega. Jaimitada de las grandes de Mario, Jaimitada de las grandes de Mario, tío. Hostia, qué fort, tío. Hostia, qué fort, tío. La gente está viendo ahora mismo en mi directo, os lo cuento para que no lo esté viendo. Un pantallazo miércoles anterior. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está toc, filtrando mensajes? Toc, voy a ver. No, solo he filtrado el toc, toc, toc. Y después venía. Pues lo que no voy a decir. Esposito. Eso, ese podría no ser yo. No creo que quieras que enseñe tu número y tu nombre. ¿Cómo? Fui yo. Fuiste tú. Fui yo, vale. Pero no hablé a ningún jugador, te hablé a ti. Me hablaste a mí. Ah. Eso es real. Pero eso. Tú, pero Martí, después de hablar con Mario, ¿puedes confirmar que no hablaste con los jugadores que tú querías? Lo puedo prometer. Y si alguien dice que esto es mentira, miente. ¿Ves? Yo no me ha llegado a que ningún jugador me haya dicho, oye, me ha hablado X presidente. Eso es verdad. Martí, miras, si tienes personalidad y tienes cojones. No es el día. Y tiene… ¡No! ¡Ah! Con Uripol se puede, pero con Mario no. ¡Deja de proteger a tu favorito! ¡Deja de protegerle! ¡Deja de protegerle! ¡Que el espectáculo es siempre del mismo tonto! ¡Del payaso! ¡Del payaso! ¡Pues que ellos también hagan malabares!
Lástimas, no. Hay que decir una cosa. No, no, hay que decir una cosa. Expulsito, Expulsito, es verdad que me habló cuando no dijimos que vamos a relajar ahora el mercado con los playoffs. Me habló antes de que dijimos, oye, vamos a calmarnos. Así que, Expulsito, en ese sentido, vale. Tampoco hablaste de ningún jugador mío, vale. Así que, estamos en paz. Pero, llamaste a mi puerta. Yo llamé a tu puerta y tú me la cerraste en la cara. Y la cerré, hice así. O sea que ya está. Llamó Expulsito, hola Expulsito, y cerré la puerta. Eso hizo conmigo. A quien yo consideraba un amigo. Me la cerró. Maya. Toc, toc. Maya. Expulsito, ¿quieres estar en la cabina el viernes? ¿Cómo? ¿Cómo? No creo, ¿no? ¿Quieres animar a mi equipo? Esto no está feo. Por delante del de Adri Contreras. Yo soy muy fan tuyo, Spurs. ¿Esa amistad está ahí o no? No, esto no. Por respeto. Bien. A mi club, a mi escudo y a mis jugadores, no estaré en esa cabina. Pero digo públicamente que ahora que mi equipo está eliminado, me encantaría que Ultimate Móstoles ganara esta competición. Y voy ¡hostia! Me gusta que nadie vaya con el barrio, me encanta. Que nadie vaya con el octavo. Le quita cuatro jugadores, pero se alegra si gana. ¡Me va a quitar a todos! ¡Se va a llevar medio equipo! ¡Vamos! Es increíble. Le va a pelar todo Móstoles, Mario. ¡Súbelo! ¡La batidora! ¡Qué temazo! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5. Bro. Temazo, Gerard, temazo. Quiero decir que con esta canción… Mario no la canta. Hostia. No, Mario no la canta, pero sí que llama al productor musical de la canción para pedirle consejo. ¡Vaya, Maya! Vale. ¡Vaya, Maya! Mario ha traicionado hoy a dos amigos en tan solo media hora. Y los que quedan. Estamos hablando… Y veréis con los cláusulas… No. Estamos hablando de DJ Plagios. Estamos hablando… Oh, DJ Plagios, tú. DJ Plagios, no. Qué gracia me dio. Qué ilusión. La ilusión que le hizo a Mark cuando le escribiste. De hostia, que esto, que no sé qué, que no sé cuánto, que me ha escrito Mario para ver si le podemos ayudar también a buscar algo para el himno. Digo, hostia, digo, pues claro. Sí, claro, sí, de tío, hecho, claro. le acordamos en que te hablara a ti también, claro. Sí, hombre, como, sí. Gerard, ponme un momento música de noticia porque tengo que dar un dato de DJ Mario que me dicen que es histórico. Increíble. Adelante. Estoy pillando ahora todo el rato. DJ Mario. Ha hecho un récord en la historia de la humanidad. En tan solo 12 minutos ha traicionado a un amigo como es Expulsito. Ha traicionado a otro amigo como es Gerardo Romero. Y lo que no se sabe aquí es que ha traicionado un tercero, que es Adri Contreras. El otro día DJ Mario me comentó por WhatsApp, daría lo que fuera por Cristian Ubón. ¡Récord! Intentando establecer el equipo, vale. Una cosa, Ibai, una… No, por ahí no voy a pasar. Te hablé del bigote.
¡No! De Jacobo. No saben ni cómo se llama. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Del bigotudo! ¡Del bigotudo! No creo que el del bigote le vaya a dejar fuera, ¿no? Con un gol. ¡Jacobo! No, creo. No, no, tengo que decir que Jacobo subió un Reels o no sé dónde que me pasaron que al equipo que más ganas le tenía era el mío. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Si Adri sabe algo, ¿por qué al presidente que más ganas tenía y al equipo que más ganas tenía era el mío? Antes, yo creo, de saber que iba a jugar contra nosotros incluso, que es más feo todavía. ¿Pero hay gente que se cree que cree en el barriazo o no? ¿Hay gente que cree, Adri? Nadie, no quiere nadie, me encanta. Adri, ¿por qué dice eso, Jacobo? ¿Tú sabes algo? Me encanta. Jacobo, bueno, Sebo, igual el partido que perdimos contra vosotros se quedó con la espinita de marcarte o de ganar. ¿Cómo quedasteis, Adri, en vuestro partido? ¿Cómo quedasteis? 3-2, 3-2. Partido igualado, ¿no? Sí, muy igualado. Yo me sé de otro presidente, y no soy yo, que también le gustaría mucho el fichaje de… Hombre, ¿y a quién no? ¿De quién? De Jacobo. Ah, del Bigotes. Ah. Gente, lo de Jacobo y Ubón es coña, que Ibai lo ha dicho para dar por culo. Viernes vais a hablar más todavía de Jacobo. Quizás. Ponme música, Gerard, que lo… Voy a dar una pista. Ya empezamos. Bueno. Ya se viene. Ah, no, coño, esto es Gran Hermano, no, perdón. Gran Hermano. esto no es. Me has cortado, ya no quiero dar la información. Perdón, dale. Vaya. A un presidente le gusta mucho Bigotes. Solo voy a dar la información de que si llevara a cabo ese traspaso, se podría dar la dupla Jacorbo. ¡Jacorbo! ¡Claro, Jacorbo! ¡Claro! Y lo dejo ahí. Atención. Con la skin de Cuéntame. Atención. La pregunta es: ¿a quién no le gusta Jacobo? Claro, también, ¿verdad? Bonito, pero a la vez amargo, no poder disputar los playoffs por el título. Hubiera sido bonito poder luchar por el título, más que nada por todos mis compañeros que llevan desde el primer día luchando por ello. Mi cuerpo técnico admirable y siempre con buenas palabras en todos los momentos buenos y malos. Os admiro. Samper, Pilar de Pío, sin ti nada hubiera sido posible, las palabras contigo sobran. Sammy Rivers, gracias por estar ahí tan cerca, nuestra una más en el terreno de juego. Gracias, equipo, me habéis hecho disfrutar como un niño pequeño. Sin vosotros todo esto ni hubiera sido posible. Arriba, Pío. Es la despedida de Corvo. No. Muy mal, Corvo. Muy mal, Corvo. El mensaje de Corvo en su Instagram. No. No puso puro pinche pío. No se acaba de despedir, ¿no? Se ha despedido, es despedida. Lástimas no, Corvo. Es despedida. Expulsitos, puede ser despedida, ¿tú crees? No, lástima. Qué pena. ¿Puede ser una despedida? Gracias por todo, Rivers. No, es una despedida. ¿Es una despedida? Hombre, Gerard, por favor, ¿podéis poner mi directo? Me han hecho un anuncio. Por favor, poned mi directo, que me han hecho un anuncio, ¿vale? ¿Anuncio? ¿Vale? Un segundito, ¿vale? Las estadísticas para el tibito. Me cago en mi puta madre. Vale, ya está. Cula, vale, roja, colia. Se escucha doble. No, ponen directo. Claro, pero no te escuchamos nosotros. Ponen directo. Silencio. El hombre del saco, Frankenstein. Silencio. Drácula, Barbarroja, Goliat, el alien, la bruja mala. No. El lobo. No. Reconócelo. ¿Cómo? A ver. El hombre del saco. Pero claro, no escuchamos, Juan. ¿Si no comparte el audio? Barbarroja, Goliat, el alien, la bruja mala, el lobo. Tú. ¿Puedo ser el nuevo villano de esta Kings League? Expulsito, por favor, responde. No. Uy, espera. Uy, te escucho doble. Pasas a ser un poco el lobo. Drácula. El alien. Pero contarnos, por ejemplo, en nuestro directo no se ha escuchado nada. ¿Qué decía Hamilton? El Corvo. Te pasamos el vídeo por ese directo, Romero, ¿vale? Así puedes compartir el audio. Tú sabes de esto. Es el lobo. Drácula. Toma, aquí lo tienes, Gerard. Si lo puedes poner para todos, ahí está. ¿Esto que está en Discord? Divuy, en Discord. Divuy. Va a haber que girar a los jugadores, lo que digan, ¿eh? De voy.
Mucha tensión noto en Monterrey, ¿no? Al parecer. Frankenstein, Drácula, Barbarroja, Goliat, el alien, la bruja mala, el lobo. Oh. Reconócelo. Cuanto mejor es el malo, mejor es la película. ¿El malo? ¿Te gustaría un anuncio así, recrearlo para la Kings League, Romero? Hostia. Hostia, cuidado. Yo. Si alguien hace clausulazos así, en plan de malo, va a ser un villano, ¿eh? Me acaban de pasar un tweet de… No sé si es del Kun Agüero o de quién, pero que está borrado. O sea, que lo ha tuiteado y lo ha borrado. Uy. Al instante. Ah. Uy. Ah. El Kun Agüero. Ah. ¿El Kun? Ah. ¿Cómo? ¿Kun? ¿Kun? ¿Cómo? Ah. ¿Qué tweet? El Drácula. No sé. Bueno. Vamos a ver si… ¿Cómo se ha puesto la cosa? Bueno. Está todo el pueblo mexicano. Suerte que Pío está fuera. Porque después de esta calentada, Pío llega a estar dentro y ahí va y lo funan, ¿eh? Para los que estáis diciendo en el chat, Corvo a Xbuyer. No, es que Corvo juega en el equipo de Xbuyer, pero el de fútbol sala. Eso no tiene nada que ver. Corvo juega con Xbuyer y lleva jugando tiempo con Xbuyer. Pero el equipo de fútbol sala en la Kings League es de Pío. Logros. Ah, añádelo, que dice que está en casa. Bueno. Te metes Spurs. Hostia. Me ha dicho a mí que Perchita está en directo también. Sí, Perchita viene ahora, ¿eh? Ah, bueno. Ah. Oh, no, los que faltaban. Oh, my God. Cuidado ahí. Están invitados. Estamos llamando, le vamos a pedir. Los protagonistas de la Kings League. Hey, Pursito. Yep. Abro debate de factos. Oh. Para ti un facto, me tienes que soltar. Para ti el facto es, ¿cuál es el jugador del draft que debería tener un precio más caro? Buena esta, ¿eh? Complicado, ¿eh? Muy complicado. Los chats de todos pueden participar. ¿Cuál es el jugador del draft que debería ser más caro? Sanay, Ubón, Pelaz, Edgar Álvaro, Poc. Pichero. Pelaz. Metamos estos debates a Pelaz, por favor. Vamos a hablar de serios, equipos que estén clasificados, ¿no? En el chat habla mucho de Fichero, de… Nadie habla de Arché, ni de Ian. Mejor. Versión jazz. ¡Tito! Quítate la pito. Que nadie hable de Ian, de Arché, de Aleix, de Guti, de mi equipo, es genial. No, Juanma y Alberto Bueno no, chicos. Esos son jugadores, 11 jugadores, 12. Hablo de gente del draft. El partido se pone calentito. Es genial. No hablan de nuestros jugadores. Como hay tantos buenos. Pero dale, Spurs. ¿Quién es para ti el que tendría que tener la cláusula más alta? Yo creo que el que la va a tener más alta ahora va a ser Edgar. O Joan Poc. Sí. O sea, es que por equipos, hay equipos que igual los Buyer le meten en 150 millones. No, pero independientemente, el jugador más valorado que debería ser. Ronda rápida, Mario. ¿A cuánto va a estar Edgar Álvaro? Va, ronda rápida. ¿Has dicho ronda? Adelante. Música de ronda. Ronda informativa. Edgar Álvaro debería estar a 101 millones. Adrián Contreras, ¿a cuánto? Yo digo que le va a meter Perchita a Edgar Álvaro 120 millones. ¡Wow! Spursito. Yo creo que os estáis quedando cortos y Perchita va a blindar a su jugador con 150 kilos. ¿Cómo? El resto. Romero. 1, 2, 3, Romero. 125. Ibai. Ibai Llanos. Saquen clip porque aquí acertaré. Edgar Álvaro va a costar 180 millones como la velocidad de Tigre. One, ¿cómo? ¡Súbala! ¡Súbala! 180. Perchita va a blindar a Edgar Álvaro. No te Perchita creo. Va a blindar a Edgar Álvaro. Pues no lo va a blindar. Va a tener alguna ganga a los troncos, ¿eh?
Como sí, le metas 180 de calabro. Pero va a proteger a dos, Adri, yo creo. Proteges a dos. Ya Verdú ya lo tiene ahí fuera, que está en 12 o 11. Y Carles Planas también. Verdú, claro, Carles Planas. Verdú y… Central y Edgar Álvaro. ¿Me queréis quitar cosas? Quitádmelas y reconstruyo en base a cuatro jugadores. No está mal, ¿no? Está bien tirada esta estrategia. La tienes como muy… ¿Qué tienes información? Sabe cosas. No. Os lo digo en serio. No tengo ninguna información, como tampoco lo tengo de los Buller, que creo que Joan Poc va a costar 150. ¿Cómo? Joan Poc, sí, yo creo que sí va a ser muy caro, ¿eh? No, yo o sea, yo tiro datos que creo que es lo que va a pasar. Datos o factos. Como también te digo, DJ Mario, Cristian Ubón va a costar 101. 101. Cristian Ubón, Adri Contreras, mírame a la cara y dime si es mentira, va a costar 101. Míralo. Yo creo que en el barrio no va a haber nadie de 100 millones, creo, ¿eh? No te lo crees ni tú, Adri. No te lo crees ni tú, Adri. Pero, Ibai, es que no tendría sentido con su discurso. Si el discurso de Adri, que para él todos son buenos, no le puede meter a un jugador 101. Música, que voy a saltar un facto aquí grande. Facto. Se viene, cuidado. A ver si bancamos. Momento facto. Si hacemos Adri, así, es que lo bancamos. Adrián Contreras, si Cristian Ubón cuesta menos de 100 millones, te van a meter un clausulazo la primera hora. Factado. Te van a meter un clausulazo la primera hora. Factos. Protégelo como Kakuna. Protección. Banco. Si Cristian Ubón cuesta 85, te van a meter un clausulazo. Y no descarto que sea el Rayo de Barcelona. ¿Cómo? ¡Ubón y Marpenato! ¡Se ha tirado! ¡Spursito lo sabe, lo sabe! ¡Es él! ¡Es él! ¡Se ha trincado! ¡Francisco! ¡Escudos! Marpelat y Ubón. ¡Escudos! ¡Mira! ¡Cómo sale la rata! ¡Ratita! No. Bueno. ¿Ubón o Marpelat? El otro día Adri dijo en el grupo de presidentes: Pelaz, vaya donde vaya, no va a jugar como en el barrio, así que no lo voy a fichar. ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿He dicho qué? Perdón. Música de tensión. Vale, si le ficha otro equipo, nada, no va a jugar como aquí. No, porque él no se quiere ir. Spurs, mírame a cámara, por favor. Y te pido sinceridad, Sé que no la vas a tener, pero te lo voy a preguntar igual, ¿vale? ¿Cambiabas a Cristian Ubón por Marc Pelaz si fuese exactamente el mismo precio? Te lo juro, el mismo precio. Por mi puta madre que no. Te lo juro. Mira cómo mira a cámara. No. Wow. Ha entrado Javi Buller desde Castel de Fels. ¡Música! La ronda informativa. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. ¡Adelante! El Baix Llobregat, ¿qué diuen? ¿Cómo está, Javier? Pues la verdad es que estoy en Madrid. ¡Ah! ¿Cómo? Muy bien. Gracias. Buenas noches. Orejitas ganchadas. Jaimitada. Está enamorado, ¿eh? Estás enamorado, pero bien, ¿eh? Está completamente enamorado, sintiendo el morbo por primera vez. Y por primera vez con Paco Gems. ¿Qué digo, Paco Gems? Ahora iremos a cenar. ¿Con Paco, Javi, o no? ¿Con Paco? Sí, está por aquí. Ahí va Paco. Venga, adelante con Paco. Vamos. Paco, buenas noches. No, pero que se ha ido a cambiar, coño, ¡Fuera! Javi, ¿podría entrar en directo Paco o no? ¿O no lo ves? Un saludo. 100%. Está complicado, como no quieres que os grabe desde el restaurante, está complicado. No, hombre, pero que no estás en la misma casa. No. Vale. Pensamos que estabas aquí, que estabas en la misma casa, Joan. Hostia, Paco Gémez. Qué una pena, porque mira que fue ilusión, Javi, ha habido filtración de Navarrosa que dice que Joan Poc van a ser 150 salmonazos. ¡Navarrosa! Pues no sé, no lo sé ni yo eso. Vale. ¿No tienes ninguna idea en la cabeza?
No, es que ya os digo, yo en esos temas dejo a los que saben. A mí se me da bien gritar, hacer el espectáculo, pero lo demás se lo dejo a los que saben. ¿Y a cuánto lo pondrías tú, Buller, así a ojímetro, así? Hombre, yo creo que sabiendo que 300 millones... ¿A cuánto pondrías tú a Pokémon en el mercado? Al que le cae bien. Al de las rayas en la cabeza. Al que me cae bien, hay gente que le cae mal. Cuidado. ¡Ostras! ¡Hostia! Vale, amor, pregunta seria. De aquí, ¿quién te cae peor? Está. Vamos. No. Está. DJ Mario. Protección. Escudos. Posición. Y está Adri Contreras. ¿Quién te cae peor y mejor de esta llamada? Contesta, mójate. Sí, contesta. Contesta, amor. Didi. A mí, mira, abiertamente ahora mismo el que peor me cae de aquí, de lejos, es DJ Mario. Se acabaron las bromas, chicos. Se acabaron las bromas. Porque sí, porque es muy pesado. Se acabaron las bromas, gente. DJ Domado. DJ Domado. No está siendo un buen director para mí, chicos. Ahora. Dice que no se quiere mojar. A ver, Nadia, lo dijiste delante de la prensa de Europa Express. Hoy es momento. Hablen. Europa Express me encanta. Es que la novia de Buller dijo que le caía mal Ibai, creo. Europa Express. Tienes que venir, amor, tienes que dar la cara aquí. Ojo, cuidado que da miedo, eh. Tensión. La respuesta final. Sí, pero repetirlo otra vez sería como feo, ¿no? ¡Oh! No hace falta decir nada. Broma, ya estoy. Música de reconciliación, Romero. Sí, ¡bravo! Sí. Reconciliación. 3, 2, 1. 3, 2, 1, ahí va. Aplausos en el grupo, va. Ahí va el mensaje. Adelante, Nadia, tu mensaje de reconciliación. Ahí va. Adelante. ¿Quieres tocar un beso? Tu mensaje de reconciliación. Ibai, seguro que no está ni cabrón como yo me pensaba. Tendré que conocerte y seguro que podremos tener una amistad preciosa. ¡Aplausos en el grupo! ¡Va, bravo! Nadie, una pregunta. Música de tensión, por favor. Ahora tensión. Me van a volver loco, la madre que los parió. Nadia, sé sincera. ¿Cómo te cae actualmente Gerard Piqué? Ojo, sinceridad, por favor, está el polígrafo. Vale, a ver. Regular, me cae regular. Me cae perfecto. F. Es verdad, F. Nunca. Chao. Va, presidente domado. Presidente domado. Vaya TikTok viral en un momento. Claro, es que yo no puedo abrir la boca porque luego me salen cosas así y la gente se me echa encima, pero bueno. Regular no es. No. Aplausos para la sinceridad de Nadia. Sinceridad. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Sí, bueno, si en directo ha dicho regular, eso es imagínate, muy imagínate. Imagínate. Vamos a llamar al presidente. Me llama cosas feas, pues. Vamos a llamar al presidente en directo, momento. No, se enfada. Romero, estás fuera de playoff. Puedes hacer la llamada, me han dicho. Vamos. Vale. Tú te pones acabando, puedes llamar. Voy. Cuidado, está. Hostias. Un segon, president, bona tarda, Bona tarda. Disculpa, estamos aquí con estamos haciendo una reunión de presidentes y ha habido una pequeña incidencia, entonces se te tiene que comunicar antes que te llegue por otras vías. Vaya sapo. A ver, dime. Nadia, señora de Javi Buller, acaba de comunicar que el presidente de la liga le cae un poco regular. ¿Y qué pasa? No, que simplemente antes que te llegue por otras vías, quiero
que lo sepas por la parte de la reunión de presidentes. Me parece genial y respeto su opinión. Bien. Javi, ¿alguna cosa decirle al presidente? Nada, presi. Nada, presi. Que ahora, espero que este mensaje le llegue a Paco, por aquí cerca. Ya lo estoy intentando convencer cuando venga a cambiar el club. Y bueno, ya también mando de muchas cosas, pero preparado para el día de hoy. Muy bien. Hasta aquí. Presidente, recupérate del resfriado, que te veo muy tocado, ¿eh? Venga, nos vemos el jueves. Venga, hostia, vaya la que lleva encima el presidente. No, y me va a caer a mí la sanción. Se escucha doble, Se escucha doble. Voy. La sanción que me va a caer a mí por la llamada. ¡Ojo! ¡Atención! ¡Tenemos novedades! Desde Murcia. Ronda informativa adelante. Va. Me mola la ronda. One, two, three. Esto es la ronda de la King. David, en directo, David, se dice, se comenta que Ruggé Carbó costará 80 salmonazos. ¿Cómo? Salmonazos. Sí, sí, sí. Ah, que estáis hablando del mercado. Lo que no íbamos a hablar. Uy, y se va. Bueno. Uy, se va. Gref tiene miedo. Ay. Tiene ya algo cerrado y no quiere decir nada. Pon música. Tiene algo cerrado. Perdón. Adri, perdona. No, Javi. ¿Es verdad lo que se dice que Ruggé Carbó fue a Madrid para salir de fiesta con Adri Contreras? Nadie estaba adelante. ¿En serio, tío? ¿El mercado de la polla? Y no solo Ruggé, otro jugador. Dilo. ¿En serio? El puto mercado. Dice nadie que ya estaba y que había otro. Edgar Álvaro. ¡Venga! ¡Venga! ¿Este fichaje? ¡Venga! ¡Hostia, Adri Contreras! Muy bien, ¿eh? Se lo están pasando muy bien. ¿Sabes que ha llamado a Piqué? ¿Y es de fichaje, Buller? Ahora se llama a Piqué para decirle que le cae mal. Regular. Lo ha hecho muchas gracias. Nadie, a nivel de diversión, ¿cómo dirías Edgar Álvaro y Adri Contreras del 1 al 10? Estaban muy divertidos. Sí, estaban intentando ligar con mis amigas también. No, Nadia, por favor. Entra la llamada María Patiño. Adelante, María Patiño. Adri, la verdad, se portó muy bien, pero Adri se portó muy bien porque le gusta a mi hermana. ¡Hostia! ¿Qué? ¡Que entre! ¡Cómo! ¡Que entre la hermana! ¡Adelante! Oye, Jorge Javier Vázquez. Adri, habla. Dentro de poco te veremos en Madrid en las cenas con Paco. ¡Navarraza! La siguiente conexión de tu Discord será en esa casa con Javi X Buller. De hecho, tengo una propuesta ahora de ir a cenar hoy. No sé si vais a cenar vosotros. Igual estoy por ahí yo ahora. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué broma! Que se lo he inventado. Parecía bastante real. A Spurs no le ha hecho gracia esto. A Spurs no le ha gustado. Está pillando un tinte de prensa rosa feo. Hemos pasado del Kings Limón al Kings Naranja ahora mismo, ¿eh? Pero vamos a ver, Romero, no tenemos la culpa. Llega alguien, suelta exclusiva. Aquí la noticia es la noticia. Suelta bomba. ¿Qué hacemos? No. Adelante por los sueños que nos quedan. Después nos dicen de programas y tienen razón. ¿Cómo? Hombre, es que mira esto. ¿Quién ha sido? Abandona la casa. Ha sido Javi la liado.
Adri Contreras, gracias, ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Ya te puedes ir a cenar, que lo te estabas guardando como una rata y te vas a cenar con Javi esta noche y la hermanísima Nano. Hombre, no, hombre. No, 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 no. Vaya, vaya. Tengo otros compromisos, tengo otros compromisos. Completamente enamorado. Sintiendo el morbo por primera vez. No hablé con ninguna amiga de nadie, hablé. Bueno, igual, de esto no tienes que dar explicaciones. Adri. Es verdad, es verdad. No, bueno, da explicaciones de lo que nos interesa. Roger Carbó, Adri Contreras, fiesta diversión 9 de 10. Durmieron en mi casa. Durmieron en mi casa también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Durmieron en tu casa? ¿Cómo? Les acogí. Hicieron la previa en mi casa, luego salimos de fiesta y luego… Antes de directo, perdón, un artista catalán. Indy Martí Mirás, del grupo Las Calzotadas. Ahí vamos. ¡Adelante, Martí! ¡Vamos! Del grupo Las Calzotadas, súbela. Súbela. Martí Mirás, de l'Eixample. Edgar Alba. Muy bonito este. Va a dormir al meu llit. Ets amb molta diferència. Qué bonito. Adelante preferir. Edgar Álvaro, bomba. Edgar Álvaro al meu llit. Es verdad que a mí me sorprendió mucho, por cierto, que aquí Javi no Espinosa, sino Javi Xbuller me podrá dar un poquito de insight. Y da la casualidad de que entro, de verdad, en un directo de Roger Carbó y dice: me encantaría jugar en el equipo de Xbuller por amistad, pero también, de decirlo, en Porcinos Fútbol Club. Fue algo sorprendente. Es decir, directo, Roger Carbó, hay clips ya, muchos TikToks, 1000 personas. Javi, ¿esto te ha llegado a ti también? Me imagino que sí, ¿no? Sí, me ha llegado. Ya. Sorprendente, porque nadie dijo nada, ¿no? Yo la gente me ve como un equipo odiado, pero yo creo que internamente los jugadores caigo bastante bien. Correcto. Te manejas como nadie la noche, cabrón. Uy. También es verdad, también la manejo. También os digo, o sea, al final, que el que ellos quieran venir es lo de siempre, que luego lo podamos fichar, depende de los presidentes como Grefg, como… ¿Por como troncos, como toda la pesca. ¿Por qué depende de mí? Pues porque eres tú el que tiene que poner la cláusula, ¿no? Digo yo, depende de si le pones 200 millones, lo va a fichar Puyol. Ya, pero me refiero. Si el jugador no quisiera ir, ¿lo ficharías? Que no es el caso de tu equipo, pero ¿te sudaría la polla? Hostia, muy duro, a ver, ponme en situación. Voy a ser completamente realista. Roger Carbó, 100 millones. Pero él, por privado, te ha dicho: a ver, Buller, a mí no me hace mucha gracia ir a ex-Buyer Team, porque no me gusta tu actitud. Cuidado. ¿Qué harías? Ya. Pues tengo la suficientemente con Roger para decirle: Roger, escuchamos una cosa, me la pela 33, me habéis firmado el contrato y pagaría la cláusula. ¡Hostia! ¡Qué duro! Me la pela 33, ¿cómo? ¿Me la pela 33? ¿33? ¿Por qué 33? ¿Cómo? Me la pela 33. O sea, ¿no hay una frase más macarra en toda España, Tete? O sea, me la pela… ¿No hay otro número que 33? Gref, ¿a ti te gusta esta actitud macarresca? Sé sincero. Porque esto yo tengo que reconocer total. Que a una parte de mí le gusta bastante. Lo que pasa es… Y encima somos 33.000 viewers. ¿33? Hostia. Me la pela… ¿Te molestó lo de Roger Carbó, Gref? ¿Te molestó o entiendes que es una pregunta del chat y… Lo que dijo de preferencia de jugar algún equipo… No, por lo que dice no me molesta nada. O sea, al final los chavales están ahí en directo, están haciendo contenido y tienen que hablar de cosas. Ya. Lo que sí me molesta es que… estén pensando en eso tanto tiempo, como también os habrá pasado a vosotros. O sea, como que mentalmente… Sí, pero eso, Gref, es inevitable, ¿eh? Porque se ha anunciado el mercado de fichajes y Spursito está llamando a puertas. O sea, es inevitable. De hecho, Gref, ayer dijimos que no íbamos a hablar del mercado y lo que estamos hablando hoy es hablar del mercado. Y habéis montado un after del after del mercado. A ver, hemos estado hablando de más cosas. Hemos estado hablando del título del vídeo de Xbuyer, por ejemplo. ¡Título! ¿El título, perdón? Pero bien buscado, ¿no? ¿Quién? No sé quién lo ha dicho. ¿Quién tirará el penalti en la Final Four? ¿Cómo?
Es el título del vídeo de Kissbuyer. Gref, ¿qué opinas? Llegamos, llegamos. Se ven ya, se ven ya. Ya no, se ven lo, en la fama. Puesto por el chat, a ver, lo tira, si, a ver si estáis en el Camp Nou, Javi, lo va a tirar 100% Eric, ¿no? Que no ha chutado. ¿O qué? Bueno, mírate el último vídeo y lo sabrás. Spam, 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 spam. Canal, 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 sub, sub, sub. Bueno, 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 bueno. Diré un mensaje para los jugadores muy importante. Si alguno tiene la cabeza distraída, que espero que no, porque es un partido tremendo el del viernes, o sea, ya habría que ser un poco cabezón, para no tomártelo a full. ¿Permito? ¿Bobby? Si estás pensando en otra cosa, si estás pensando en otra cosa, claro, si tu rendimiento es muy malo el viernes, ojo, porque tu valor también baja. Es correcto. Decir, imaginemos que Gref quiere fichar a Pepe y Pepe el viernes hace un partido muy malo. Hostia, pues igual tu futuro en la Kings League ha cambiado solo por haber hecho un partido muy malo. Cuidado. Sí, señor. Cuidado, sí, porque señor. Incluso hasta el que quiere salir, tiene que rendir bien. Porque si no, te entran dudas. Si no, bueno, te entran muchas sobre todo dudas. Porque el viernes es cuando el se partido. Demuestra, ¿eh? Correcto. Ahí correcto, está. Es correcto. El partido. Es el día. Es el partido. Correcto. Es el día que el que tú crees que está funcionando y se caga y hace una jaimitada, dices, este tío, yo no me gasto la pasta. Si Cristian Ubón el viernes se mete dos en propia y le sacan una roja, Adri, no hace falta que lo pongas a 100 kilos. No hace falta. Bájale un milloncito, Adri. ¿Cómo? Vale, a lo mejor. Lo que ha dicho Spursito. Atención, Spursito, que te hemos pillado. Mirando las últimas jornadas, a nivel personal, o sea, ¿cómo veis de motivados a vuestro equipo, de preparados, de fuertes para este partido? Yo muchísimo, pero muchísimo. Mis últimas jornadas han sido raras. Y por eso los has concentrado a todos ahí en el resort. Han sido extrañas. Por eso estamos haciendo… Ahora mismo mis jugadores están mejor que la selección española. Os recomiendo el blog de Gio Ferino, que vais a puto alucinar. ¿Pero esto qué es? ¿Momento spam o…? Spam, spam, spam. Libro de Juan Demonio, ya disponible. Mi menú, gran menú, jueves, chicos. 7 de la tarde. ¿Cuándo sale tu menú? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Jueves, jueves, jueves 7 de la tarde. Jueves 7 de la tarde. Vamos al Mercadona. Nos lo llevas al Chup-Chup para probarlo, ¿no? Os lo envío, te lo iba a enviar a casa también, Gref, pero al parecer Andorra la Bella tardan un poquito más, pero te llegará. Y Andorra tienen que traer en la cocina, es complicado. Yo creo que me lo des en persona, por favor. Te lo llevaré en persona, Gref. Lo voy a pedir. Bueno, bueno, bueno. Gref, nivel de nervios de Gref. ¿Nivel de nervios para el viernes? Sí. ¿Todavía no? A ver, estoy durmiendo bien, pero si me pongo en la situación, 9:30. Hostia, puede ser de los momentos que más nervioso me voy a poner durante ese partido y hemos hecho cosas. Pienso en el partido y… Hay algo ahí. Se te coge un poco el ano, haces… Sí. Se me cierra. Yo os llevaré un poquito de Moal, por si necesitáis que os unte cuando acabéis. Por delante, por detrás. Os llevaré un poquito por si acaso alguno necesita. Tienes que estar allí de supporter, Gerard, tío. ¿Vas a venir? Sí, hombre, claro. Una cosa, para mí el partido Barrio Ultimate podría ser perfectamente la final, Hombre, el Barrio tiene 8 jugadores de clausulazo. Cuando Kissbuyer gane el Camp Nou, ¿cómo va a reaccionar la gente? Esto va a ser un poco extraño. Yo creo que dentro de todo el show y que hay mucha gente le he podido caer mal mi manera de actuar, yo creo que la gente le va a hacer gracia si llega a pasar eso. Buller, tú eres el típico que si te vas de la Kings League, la gente te echaría mucho, mucho de menos. Pero la gente ataca al que se atreve, al que tiene personalidad y al polémico. Y ese es tu problema, Javi, que hablas con la verdad, que hablas con la sinceridad y que eres un tío transparente, cercano y clase obrera. Claro, el que está calladito, que no dice mucho, que tal y que igual, ese cae bien. Pero ni cae ni bien ni mal. Sienten indiferencia. Y lo que tú haces, Buller, es que la gente sienta cosas, para bien o para mal. Sienten. A veces sienten mucha rabia, pero estás despertando un sentimiento en la gente. Eso es muy bonito. Y todo el chat diciendo que no, infactos, como sois tan haters. ¿En porcinos cómo lo llevas? No, esto no. A mí mientras siga conmigo en el equipo y el team de fútbol sala. ¿Y sabes algo? Corvo. ¿Sabes algo? No llego a hablar con él. Yo juraría que si Pío le dice de seguir, va a seguir con Pío. Vale. Dirá Pío que yo no he sido, ¿no? Dirá. Pero es que Buller ha subido un texto que ha leído Gerard Romero que sonaba la despedida un poquito. Bueno, de hecho, por favor, vamos a leerlo porque lo tengo por aquí. Música, Gerard. Voy. Lo tengo por aquí.
Lo volvemos a leer, lo volvemos a leer. Ibai. ¿Qué las tienes? ¿En el stream deck todas, Gerard, o cómo? Sí, Juan. Es muy bueno, es muy no, bueno. No, Gerard es espectacular en ese sentido, ¿eh? A ver. Carlos Corvo, like de Eric Ruiz. Hace 7 horas. Bonito, pero a la vez amargo por no poder disputar los playoffs por el título. Hubiera sido bonito poder luchar por el título. Más que nada por todos mis compañeros, cuerpo técnico, etc. Siempre con buenas palabras en todos los momentos. Buenos y malos. Os admiro. Samper Pilar de Pío, sin ti nada hubiera sido posible. Las palabras contigo sobran. Sammy Rivers, gracias por estar ahí tan cerca. Una más en el terreno de juego. Gracias, equipo. Me habéis hecho disfrutar como un niño pequeño. Sin vosotros todo esto ni hubiera sido posible. Arriba, Pío. Arriba, Pío. Arriba, Pío. Arriba, arriba. Arriba, Pío. Pinche Pío. Arriba, Pío. Durito, tío. ¡Aguanta, Corvo! ¡Aguanta, coño! No, yo tengo, de Corvo, yo tengo tío. Una exclusiva, ¿eh? Yo tengo una exclusiva que… ¡Hostia, ¿cómo? Música! ¡Música! ¡Espera, espera! ¡Exclusiva, exclusiva! ¡Mirad, mirad! ¿Cómo? Para, 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Go. Adelante. Carlos Corvo jugó contra Aniquiladores con 39 de fiebre y con unas anginas que no podía ni caminar. Pero eso ya se sabía. Ay, no mío. Sabía eso. ¿Quién sabía eso? Que te lo diría yo. Jaimitada. Yo no lo sabía. La habéis metido una epicidad que tampoco responde. Dice la palabra exclusiva. No era para tanto, ¿no? Pero se le activa el botón. Yo no lo sabía, yo no lo sabía, ¿eh? The Flu Game. Me gustaría que entrase Perchita un momento por aquí, ¿eh? Porque Perchita está en un hashtag, tiene que hacer ahora pasta. Tiene que hacer pasta para proteger. Chicos, os quiero hacer… Conmigo, por lo de la estación de POC. El cabrón quería que entraran a POC, pero bien. Adelante, adelante, Murcia. Adelante, Murcia, por favor, Gref, adelante. Sí, tengo dos preguntas. La primera es si Buller se ha encargado de… echarle la bronca a Mario, por lo que ha dicho en el grupo. No sé si lo habéis comentado, es simplemente… ¡Hostia! ¡Me encanta, cabrón! Si fuiste tú el otro día. Ya, pero yo ahí no lo sabía. Ya no lo sabía. La verdad que ha dejado de ser gracioso y lo de la liga ha dejado de ser mucho más gracioso. Vale. ¿Lo de qué? ¿A quién? Lo de la liga tiene varios tweets un poco raros. La liga ya sabes que a veces hace publicaciones. Un poco raras, pero bueno, es que publican mucho. En algo se puede. ¿Qué ha pasado con la liga, Javi? En algo se pueden equivocar. Bueno, lo que no me gusta hablar, pues han hablado mucho. Han clipeado mucho, ¿no? Han clipeado. Ya está, se acabó. Bueno, no pasa nada, de eso no hablamos. Han subido un clip del jugador 12 de DJ Mario, básicamente, porque ayer se hizo esa coña. Que no entiendo. Yo no sé, a mí lo que me preocupa es si esto le molestará. Claro. O no, la verdad. Es el punto. Yo he hablado con él. ¿Ah? El otro día me habló. No, aguanta, Leo. Va a chocar. Las 9 y 2. Aguanta. Las 9 y 2. Aguanta, Leo. Esto tiene su timing. Vamos. Que la hora. ¿Qué hora es? Son las 9 y 2. Esto va a chocar mucho. Esto es la reunión de presidentes. El after del After Kings. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con todo lo que sabe Martí. hemos vuelto. 94.8 de Raku. El otro día me habló 9 y 3. Coco de C. Y me dijo en catalán, lo voy a traducir para todos: sois unos desgraciados. Pero quita la música. Le dije: hostia, Coco, lo siento si algo te ha molestado. Y me dijo: no, que me refiero a que, hostia, al Rayo dais mucho al palo, tal, no. Una pena que no hayáis clasificado. Y dije: ah, vale. Pero yo me cagué porque pensaba que se refería a lo de hablar de él. Parece ser que lo de hablar de él tampoco no es, a no ser que
no es algo que tampoco le moleste mucho. Pero me habló y me dijo, sois unos desgraciados. Y dije, ¿cómo? Poco, tío, lo siento mucho, si tal. Sí, y me dijo, que no, que te lo digo en el sentido de que, joder, qué putada lo del rayo y tal. Méteme ronda, méteme ronda, méteme ronda, Romero, que voy a hacer pregunta a todos. Adri Contreras. One, two, three, four. Adri aguanta, Contreras. Aguanta, 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 aguanta. Tiene que venir el bajón, vale, para que entres. Aguanta. Encanta, ¿eh? One, two, three, vale. Four. Te pido sinceridad, Adri, porfa. Aguanta, aguanta, aguanta un momento, aguanta un momento. Aguanta, aguanta. Es la ronda de presidentes. Adelante, Ibai. 3, 2, 1. Adrián Contreras. ¡Súbelo! Porque jugó más. ¡Vaya palo, Papi Gabi! ¡Papi Gabi! ¡Papi Gabi! ¡Saludos! ¡Papi Gabi jugó en su equipo! ¡Saludos a Papi Gabi! ¡Expulsito Papi Gabi, Mario! No vi el partido, tengo que reconocer. Solo vi el partido de Expulsito, así que mi bro Expulsito. No vi el partido del barrio. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Mi bro Expulsito. No vi el partido del barrio, no lo pude ver, estaba fuera. No dice nada de Papi Gabi. Pregunta para Gref, que quiso fichar a Papi Gabi. ¿Quién fue mejor, Papi Gabi o Expulsito? No he visto ninguno de los dos. ¡Bien! ¡Jaimitada! Cigarros en el chat. Xbuller, Expulsito o Papi Gabi, va. Claramente y sin ningún tipo de duda, Martí, mira. ¡Boom! ¡Party shot! Debo decir que Gabi es que jugó muy poco. Cosa que me sorprendió a Adri Contreras, porque sois el equipo del barrio y los humildes. Y traéis a un youtuber como es Papi Gabi, que merece todo lo bueno del mundo, y no le hacéis jugar. Martí, miras, ¿crees que lo del barrio es una farsa? ¿Cómo? Hostias. Un momento. Ibai, Ibai, Ibai. Hacemos ronda. Hacemos ronda todos y decimos sí o no, sin más. Solo decir sí o no. Mirando a cámara, todos. Mirando a cámara, todos. Martí, miras, Martí, miras, Martí, miras, Martí, miras, Martí, miras desde el Champla. No, tensión, 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 tensión. Tiene que ser tensión. Me equivoco, me equivoco. Nervios, nervios, nervios. Martí, miras, méteme zoom a la cámara, porfa. Méteme zoom a la cámara, porfa. Lo de que Adri Contreras es humilde. Y es de barrio. ¿Crees que es una farsa? Es un engaño. DJ Mario, desde Móstoles, por favor. Sí. Gerard Romero, por favor, desde Castelldefels. Dilo, no vi los otros en ocho, creo. Sí. Greg, Alama de Murcia, por favor. No hace más zoom. Obviamente sí. Javi Buller, Gran Vía de Madrid. ¡Ey! Adri Contreras es un farsante. ¡Aplausos! ¡Farsante! ¡Farsante! Oh. Me encanta, me encanta. Ojalá me lo llaméis el viernes también, eso. Bueno, 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 bueno. Tengo un tema. Tengo un tema, Gerard. No, a mí lo que me duele es que quiera jugar la humildad para que su jugador no gane el MVP. O sea, quiero decir, sí. Si quieres ser humilde tú, sélo, pero no hagas que tu jugador no se lleve el premio Simbio. Javi, perdona, perdona, perdona. Levanto la mano. No es para decir can I go to the toilet. Voy a soltar un facto. Y quiero música de soltar un facto, que viene una hostia. Música de facto. ¿Esta cuál es? ¿La del facto cuál es? Y le pido perdón a Adri Contreras por lo que voy a decir. ¿Yo soy perrete tan mono? Facto. Música. ¡El perro lo ve! ¡El perro lo ve! ¡El perro lo sabe! Lo de Adri Contreras con ser humilde y de barrio lo hace para justificar y tener excusa por si pierde y fracasa. ¡Alguien banca! ¡Te levanta la mano, se le echa! ¡El perro! ¡Banca! ¡Está bancando hasta el perro! ¡No me jodas, tío! Bueno, eso bueno. Podría servir para el equipo de Perchita, ¿no crees? Bueno, 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 bueno. ¿Troncos? ¿Los troncos? ¿Perdona? No creo que se llame los troncos para decir risas, troncos, somos malos. No creo. Mira, mira, mira el circo, mira el circo Murcia. ¿Él ha hecho la coña de somos los troncos? A ver, está bien tirada por parte de Mario, pero vaya hostia, la acaba de pegar a Perchita sin condición, ¿eh?
Vaya, ponme una música acaba de que pegar. Voy a soltar un facto sobre Adri Contreras. ¡Hostia, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tiene que ser buena, Adri, tranquilo. Venga, Adri, aguanta, Adri, salte ya, salte ya, Adri. Aguanta, ya. Adri, que estés buena. Aguanta. Aguántame, aguántame. Aguanta, Adri, aguanta. Adri Contreras empezó siendo esta liga el muñequito al que le pegábamos todas las hostias. Sobre todo Gerard Piqué. Yo no, yo no. Sobre todo el presidente. No me metas aquí. No me metas aquí. Yo no le di ninguna. No, no, no. El barrio era el putito de la liga. ¿Cómo? 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 Y Adri ha demostrado tener muchos cojones y actualmente está claramente en su putísimo prime. ¡En su prime! ¡Bravo! Música de Portaventura claramente para Adri Contreras. Arriba, ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Grande, Adri! ¡Grande, pero los penaltis para otro día, los penaltis para otro día. ¡Dale, hombros! Estás en tu Argeli. Estás en tu Amazon. Yo no he hecho nada, chicos. No he hecho nada. Grande, grande. No soy ningún héroe. No soy Portaventura Wall. Soy el octavo clasificado de la Kings League de momento. No soy nada. De la Kings League, no Infojobs. Señores, Info que después lo trincamos. Infojobs. Oye, a ver, Spurs, los dos factos son compatibles, por cierto, ¿eh? Los sí. dos factos son y compatibles. Dos, y los dos son reales. Atención, que me piden por línea interna conexión desde Murcia. Bueno. Sí, Gref, ¿qué le pasa? Voy a. ¿Facto? ¿Facto? ¿Vamos a tener un facto? ¿Es una pregunta tuya, Gerard, o es mi tema? No, no, es tu tema. Uy. Vale, necesito una introducción a la altura porque voy a calentar esto y voy a pedir que la gente se caliente. Vale. Necesitas, por lo tanto, necesitas una música épica, una música. Cuando Gref se calienta, cuidado. Cuando Gref se calienta, tiembla España. Cuidado. La última vez que vi a Gref caliente, le enseñó el culo a Willy Rex. Cuidado. Adelante, Murcia. ¿Con? 9 y 10 de la noche, reunión de presis, after del after, desde Murcia. Tenía la idea de preguntaros con quién realmente vais en mis playoffs, si apoyáis a Kun o apoyáis a vuestro compañero Digref. Pero voy a ir un poco más allá y me gustaría que aquí todo el mundo presente en esta llamada dijera honestamente y sinceramente ¿quién le gustaría que pasara al Camp Nou? Y sabéis a lo que me refiero cuando digo honestamente. Wow. Hostia. Si queréis, hasta empiezo yo. Hostia, Argentina entró al chat. Yo ya he visto un concha de tu madre. El chat de Mario. Vamos a empezar a sacar. Entró Argentina al chat. Los colores verdaderamente. Los mexicanos. Va. Dale, Gref. ¿Quién queremos? Entre el barrio. ¿Quién queremos? No, no, ¿quién queremos? No es una predicción. Es ¿quién te gustaría a ti? Ok, querer, del verbo querer, va. Lo voy a hacer en orden de la foto. Barrio, Ultimate Móstoles. Adri, no tengo nada en tu contra. Pero. Me caes muy bien. Pero con DJ tengo una historia muy larga. Y a pesar de que no me gustaría encontrármelo en el Camp Nou, voy con Ultimate Móstoles. Wow. No te lo tomes como un ataque. Si ganáis los dos, es Gref contra Mario, ¿no? Exacto, por eso lo digo. Música de tensión, por favor, que continúe, por favor. En tu partido no hace falta que digas nada. De mi partido paso. Porcinos de Ibai Llanos contra Aniquiladores de Juans Guarnizo. No me escondo. Llevé los Eslan a México. No. Pero eso no quita. Ah. Que vaya con Porcinos. No, el que queda. No, el partido que queda. México en tu chat. Ex-Buller, Javi y Eric contra los troncos de Perchichi. Bueno.
No tengo explicación para decir por qué mi corazón está ahí. Porque a veces me has dado mucho asco y rabia, Javi. Nos habéis ganado en la última jornada. No sé cómo lo haces, pero voy contigo. Por lo tanto, el equipo de los malos siempre tiene que estar ahí, yo te entiendo. Y ahora, como los demás no os mojéis, enseño el culo en este directo. Yo me mojo. Joan, espérate, que te sacamos, en todo caso, para que no nos baneen. Vale. No, lo enseño a traición. ¿Yo sabéis lo que haría? Partido por partido y que cada uno diga el nombre para… Sí, poquito, más dinámico, para que ¿no? tenga un poquito de ritmo. Sí, porque si cada uno está media hora en decirlo. Si cada uno quiere un TikTok, que avise. No. Pero tenemos que grabarlo fuera. Gerard, voy a tirar yo todos los nombres. Yo ya me he calentado. Pero vamos. Música. Hablad con el corazón. Vamos con música de ronda, ¿de acuerdo? Ronda informativa. Ronda informativa. Dale, bye. ¿Cómo? El otro día, Ibai dijo una cosa que a mí me hizo mucha ilusión. Dijo, ¿qué equipo? Le preguntamos, ¿qué equipo quieres que gane la Kings League? Los Troncos, y después dijo el Barrio. Y ahora va con Ultimate Monsters. O sea, ahora el Barrio ya no es su segundo equipo favorito. Lo dijo del Chup Chup. Me ha dolido. Las 9:16, Adri Contreras, adelante. Me metí una jaime imitada. 1, 2, 3, 4. Adelante, Contreras. Science contra Cuny Sports. Voy a lanzar una unpopular opinion. No. Se viene locura, se viene locura. Lo va a hacer. Uno de mis jugadores favoritos, que me ha tratado muy bien desde que está en la Kings League. Voy con Cuny Sports y me la pela. Porcinos aniquiladores. Le ha dolido, chicos. Está en su prime. Juan Guarnizo ha sido uno de los streamers de la Kings League que más me ha sorprendido. ¿Cómo? Me ha tratado súper bien. ¿Cómo? Pero yo voy con porcinos aquí. ¡Ah! ¡Mierda! Y en el último partido, Troncos contra Xbuyer Team. Son los presidentes que mejor me caen de la Kings League, con los que más relación tengo, y voy con Xbuyer Team. ¡Venga, los Troncos a chuparla, va! Los Troncos, a cortar los troncos al bosque. Adri. Ajo. De Madrid a Madrid, dice Mario. Vale. 1, 2, 3, 4. Bye. Tenemos a Gref, mi auténtico némesis en todos los eventos que hacemos, contra el Kun Agüero, que se pensó que iba a comprar.
Espera. Hostia, hostia. Si lo recibe. No se toca, Ian, no se toca. La cámara, percha. ¡La cámara! ¡Percha! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Esa es la GoPro! Espérate, que se coloque. La foto de Alonso diciendo hola. ¿Fernando? ¡Hola! ¿Russell? Russell, dude. Dame un segundo que coloco bien la cámara. Espera. Tranquilo. Oye, pero que suena, que está haciendo una poción. ¿Qué suena? Es ¿el agua? ¿Qué suena? ¡Va, la cara! ¿Es el himno? ¡Fuera! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Es para él! ¡Aperchita! ¡Sin prisa! ¡Saludos a Jaume, Marta, Sofía, Marcos, Raúl, Pablo y Gerard, que nos ven en 92! Si estuvieras en playoffs, aquí no habría tanta gente bailándote el himno. También tienes razón, también tienes razón. Me toca a mí, creo, ¿no? Está caliente, música. Atención, un segundo. Última hora. ¿Me podéis poner en contexto un segundito? ¿Quién queremos que gane? Aguanta. Última hora desde Argentina. Si van a estar más tiempo, quizás me sume. Pero si se van antes, nos vemos. Chau. Estas son 3 horas más, Yo no aguanto. Leo Messi. Messi entra en llamada. El Dibu. Adelante con la ronda. Nos vamos a Barcelona. Nos vamos al Bellmitge, a la diagonal. Martí, mira. ¡Vacío a Buller! ¡Vacío a Buller! Parecía que te tocaba a ti, Buller, a seguir esperando. Bueno, Buller. Voy rápido. Que se va a Buller. Dale, Pusito, dilo. Pusito, la primera. Que lo diga Buller primero. Que se va a Buller porque tiene que entrenar, hombre. Perdón. Orejitas. Vamos allá. Adelante, Buller. Adelante, Javi. Mi apuesta. Orejitas. Para el partido. Mi apuesta punto com, ha colado aquí ahora. No, apuesta no, apuesta no. ¿Apuestas de qué? ¿Apuestas de qué? Predicción. Predicción tampoco, es con quién vas, cabrón. Me vais a matar, ¿eh? Lo mismo, no, predicción es quién crees que va a ganar. Javi, querer, Javi, querer. Yo quiero. Paco Gémez, eres el mejor rayo de la historia. Solomillo con patatas viene esta noche, lo sé. ¿Qué creéis que va a cenar? Ronda rápida, yo solomillo con patatas, en mi opinión. Martí, ¿qué crees? Carne a la piedra. Sí, estoy con él. Macarrones. Tetas, tetitas, tetazas, tetonas. Por favor. No, muy vulgar. Subo música. Aquí no. Subo. 200. Sanción.
Poniendo huevos en el chat. Venga, va, seguimos. Perchas, te toca. No, expulsito. Venga. Martí, miras. Y empezamos con el último y monstruo de el barrio. No sorprende a nadie, ya lo he dicho. Para mí, el favorito para este torneo. Voy con mi gran amigo, DJ Mario. ¡Yes! Sincero, sencillo. Ahí va, ahí va. Giants Kun Esports, solo puedo ir, obviamente, con un campeón del mundo. Y por lo tanto, me voy con TheGrefg, campeón del mundo de streamers. Y que me hizo campeón a mí también. Es verdad, ganó. Porcinos aniquiladores. Uy. ¿Ah? ¿México? Es el partido en el que tengo más dudas. No puede ser, Martí. No puede ser, Martí, tío. Está feo. Pero me dio el mejor me dio el mejor día de mi vida. Voy con Ibai Llanos Porcinos. ¡Súbelo! Pero tenéis dudas. ¿Dudas de qué? No entiendo. Y Troncos Bullers. Obviamente, hay uno de los dos equipos que ha dicho que no nos quería ver al Rayo en playoff. Uno ¿Cómo? De los macarras absolutos de la liga. ¡No! Pero a las que yo les tengo mucho cariño, voy con los Buyer. ¡Oh, Perchita! ¡Perchita! Vaya giro que ha pegado cuando parecía que iba para Valencia, ha pegado y ha girado para el Gabá. Romero, si me permites, música de ronda que hay. Conexión en Valencia, conexión en. No. Vetera Valencia. Yauma. Dímelo el primero. En cuatro no tienes, directo. Va. Ultimate Barrier. Esto va a ser un partido fácil. Va a ganar seguro. Y lo veremos en el Camp Nou. ¿Cómo? Ultimate Monsters. ¡Anula Mufa! ¡Anula Mufa! Con Esports Giants. Dame no pechas. Me gustaría. Incluso poder enfrentarme contra él. Uy. Los Saiyans. ¡Los busca! No me la juego. Señaladle. Y por fin los aniquiladores. Porque los troncos van a pasar de sobra. ¡Ómala! ¡Fácil! ¡Vamos a por los Bullers! Fácil. Espero enfrentarme a la semifinal. Sí. Contra un enemigo. Sí. Aunque tenga lesión, pero. Sí. Espero empezar al final el Camp Nou y disfrutar de ese día. Con porcinos. ¡Súbelo! No. Música de amor, claramente. Oh. El amigo de todos. Menos de Adri Contreras. No. Y falta el periodista, el que más su opinión tiene. ¿Qué pasa? El protagonista de esta Kings League. El que no se juega. Romero. El que no se juega nada. Martín, una cosa. ¿Cómo vería la gente Ultimate Giants porcinos troncos? Ojito ese Camp Nou, ¿eh? No está mal, ¿no? Ultimate. No vería Adri Contreras. Bueno, es lo que se ha votado aquí. Es lo que se ha votado aquí, por eso lo digo. Es lo que se ha votado aquí. ¿Vale?
Als Troncos. ¡Vamos! Troncos. Gerard Romero. Queda un equipo que es del Barça en esta Kings League y vas a ir con Troncos, ¿eh? Wow. Me sorprende. Gerard Romero. Porque en Troncos hi ha bons amics, Joans. Me dicen que en Vilafranca del Penedès están gritando Romero Merengón. Si criden a Vilafranca del Penedès seran amigos de Ori, porque nosaltres estem a Vilanova i les altres Joan. Me dicen directamente desde México que si alguien no va con aniquiladores, no se hace los playoffs. ¿Cómo? Alguien tiene que cambiar. ¡Epa! Como Nevi elija aniquiladores, esto se nos complica. Repite, Gref. Pues que nadie aquí va con aniquiladores y no vamos a poder pisar México. ¿Seguro que queréis hacer esto? Oye, ¿y con el Kuni no hay nadie? ¿Nadie defiende a Argentina o qué? Yo sí que he ido. Por eso saco solo aniquiladores. ¿El barrio? Bueno. El que chuta, chuta, ¿eh? Recuerden, ¿eh? ¿Queréis dejar a México tan caliente? Yo por mí sí. He leído un chaval en el chat que se llama Hidrógeno que dice: soy de México y voy con la mostoleta. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Uf, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Romero, déjame hacer una pregunta a Gref porque. No, porque. Un segundo. Qué calor. Silencio. No, Eric, un besito, Eric. Un besito. No, tu amigo. No, es verdad que con Kuni. Science Kuni, voy con Science, pero si gana Kuni, está bien también. Gref, tú que nunca te mojas mucho, ¿no? El tema de mercado y tal. ¿Cómo? Y un jugador que te guste, Gref. Un jugador de la Kings League que te guste. No que lo quieras fichar. Algo que tú digas. ¿Cómo me gusta este tío? Oh, es más, incluso que te gustaría fichar. Que digas, ¿cómo le quedaría la blanquiazul de los Science Football Club? Aunque luego no lo hagas, ¿eh? Dímelo, papi. Cuando estás en la cama, soñando, pensando. Dime, ¿en la cama? ¿Qué te gustaría? Sí, nena. Dímelo. Voy a ser sincero y te voy a decir el primero que se me ha venido a la cabeza. Wow. Es un fichaje prácticamente imposible. La relación que tiene con el presidente. Hostia, relación con el presidente. Con el presidente. Pero estoy completamente enamorado de él. ¿Quién? Me llamaréis simplista por sus estadísticas. Pero es que se parece muchísimo a mi padre de joven. Incluso no lo puedo fichar porque no estará en el mercado. ¿Eh? Es Alberto Bueno. ¿Por dónde va? ¡Oh! ¡Alberto Bueno! Sí que lo puedes fichar, Gref. Pero tú ¡sí me que puedes! ¡Sí vamos. Puedes ficharlo, Gref! ¡Sí! ¡Sí atención. Puedes! ¡Págale más que Iker! ¡Lo intento! Imagen para Gref. Adelante el mensaje para Alberto Bueno. Toda la pantalla para ti. Adelante. No escuches esto, Iker. Adelante. Voy a ver el mensaje de voz, que no lo he visto. Alberto, no sé si este clip te llegará. Es una reunión informal entre presidentes. Y no me voy a soltar con el típico speech. Simplemente me gustaría decirte que quiero hablar contigo seriamente. Wow. Hablamos después de los playoffs. A ti se te ha preguntado por el mercado de fichajes de jugador del draft y tú te has ido por las ramas, ¿eh? He dicho lo primero que se me ha ido a la cabeza. Juan es más colombiano que James. Arriba la mostoleta desde México. El jugador que no está metido en el ajo. Me parece Ostras. Bien. Porque si hubiera dicho alguno que está metido en el ajo, algún presidente le podía haber sentado mal. Y de hecho, hay mucho run-run que yo creo que Gref ya había dicho en algún directo que estaba completamente enamorado, sintiendo a Alberto por primera. ¡Ojo, atención, visita en Can Mario! ¡Música de amor! ¡Perrito! ¡Qué grande está, tío! ¡Es enorme! Es lo que le queda por crecer. ¡Qué bonita frase, Adri! Eso dijo. Eso es lo que dice Perchita cuando ve su arbolito. ¡Su árbol de los troncos! Pero eso queda por crecer. ¿Crecerá con una buena manzana llamada Edgar Álvaro o tendrá una pera
una pera nueva. ¡Ojo que hay gol! ¡Hay gol del Barça en Roma en la Champions! Marca el Barça femenino en los cuartos de final de la Champions. Marca el equipo de Giraldes. Roma 0, Barcelona 1. Perdonar, todo en orden. Claro, estaba flipando. Digo, ¿qué Barça es? Y el Barça. Sí. Las chicas de Giraldes se han marcado. Hasta aquí. Ha marcado Salma. ¿Con quién hablas, Perchita? ¿Con quién hablas? No, no, estoy viendo a Mario. Estoy viendo a Mario ahí. Con... Ah, eso. Perchita, sé sincero. ¿Edgar Álvaro cuesta 180 kilos o qué? Mercado, hoy no se habla de mercado. Hoy. Dijimos que no se habla de mercado, ¿no? Y haces bien, Perchita. No pasa nada. Pero si, no pasa nada, Percha. No, pero si dijisteis que no se habla de mercado hasta el lunes, ¿no? Pero hemos hablado algo. Yo no lo he leído eso, ¿eh? No, Perchita, haces bien. Bien, Perchita. Yo no lo he leído eso, ¿eh? Se habla el lunes, hablemos. Vale. O sea, 180 melonazos, ¿no, Perchi? Escucharme una cosa. ¿Los pagarías? La verdad es que no. ¿De verdad? 180, ¿de verdad que los vas a meter? ¿Vas a meter 180 de verdad? Yo no he dicho nada. No pensé aún las cláusulas. Y luego a Noel, ¿cuánto le pones, Perchas? ¿Cómo le metas 180? Pues 50 y al resto uno, Adri. Dígame. Mira qué fácil, Adri. 180 más 50, 230, el resto uno. Que es lo que va a hacer Xbuyo, por cierto. Adri lo ficha, dice, ¿eh? Perchita, por eso que algunos jugadores tuyos me tengan que mandar mensajes para que les ayude a proporcionar material para hacer streams. Jaimitada de las grandes de Jaume. Jaimitada de las grandes de Jaume. ¿El presi no da setups? Porque esta mañana me ha llamado un jugador tuyo que me ha dicho: por favor, Romero, necesito un pie de estos que tienes tú del gato. Y yo rápidamente he llamado el gato. ¡El gato! ¡Miau! ¡Miau! Y el gato que está triste y azul le ha hecho rápidamente. Mañana está saliendo de la fábrica un brazo para uno de tus vedettes. Ganándote el corazón ya de los tronquitos. ¿Quieres fichar? Eso no se hace. ¿Ganándote el corazón con el micrófono? ¿Qué clausulazo va a meter Gerard, tío? Gerard, ¿quieres fichar a alguien? No. ¿Qué clausulazo? ¿No? No. A no ser... Yo lo que quiero es que la liga esté bien. Yo ayer le digo a Javi que haga esto para la sanción. Hoy ayudo a un jugador tuyo a que tenga material. Martí y yo... Soy de México, iba más con Pío, ahora vamos con la Mostoleta. Te has subido tarde a la Mostoleta cuando ya estamos aquí en los playoffs. Está feo, pero bueno, bienvenido. ¿No? Pregunto. Porque habrán preguntado al que tiene al lado de casa, ¿no? No sé. ¿Al lado de casa? Me refiero, si son de Barcelona y Gerard está en Barcelona, a lo mejor le han preguntado: oye, ¿tienes un esto? ¿Me lo dejas? No sé. Igual da la sensación de que Gerard Romero es uno de los presidentes más cercano con los jugadores. Ponme musiquilla para ti mismo, va. No me falta poner musiquilla. Romero, ¿cuántos jugadores crees, y sé sincero, que quieren ir a Gigantes? Pon la música. ¿Qué tienes? Ponte música. ¿Qué te han dicho? Jerry, hazlo. Hola, jugadores de la Kings. Yo no os voy a descubrir, porque creo que no es el momento de descubriros. Pero yo sé que queréis venir a un equipo donde deportivamente hemos fracasado de forma importante, pero que damos espectáculo dentro y fuera. Que tenemos un himno, que sabemos que bailáis todas las noches cuando salís de fiesta. ¿Qué? Que sabemos que lo gozáis. Que sabemos que hay un sentimiento. Y, como mínimo, ya tenemos 10 jugadores de la liga que nos han picado el ojito. ¡Himno de Gigante! ¡Un poco de todos! ¡Vamos! ¡10! ¡Se viene la resurrección de Gigantes! ¡No necesito pruebas! ¡Se va a meter en el Bernabéu el verano! ¡Se va a meter en su casa! ¡Va, va, 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 va! ¡Gigantes! ¡La batidora! ¡Chulo! ¡Quítalo! ¡Chulo! ¡Ahí está! ¡Chulo! Una cosa, el domingo… Atención a mí.
Estas finales para tener importancia. ¿El domingo qué va a pasar cuando acabe todo? Pregunto. Fiesta. Estuki. Sí, se está convocada. Hay una fiesta, creo, ¿eh? Con jugadores y presidentes, pero sin acompañantes. Sí. Vale. ¿Cómo? Vale. Por cierto, una cosa que se comentó el mercado. ¿Qué? Máximo 14 jugadores. Pero… Pero no querías hablar de mercado, ¿no? Y ahora estás hablando de mercado. Oh, ¿no? Ya hablaremos de eso, Perchita. Si lo digo, la invitada. La invitada, Reiros de él. Si lo digo por ti, porque has dicho que quieres fichar a 10. Para fichar a 10, tienes que vender a 10 antes. Coño, que mi cámara está al revés. Me cago en la puta que me parió. Claro, para fichar a 10, tienes que vender a 10 antes. Joder, a la puta. Yo me veo diferente. ¿Qué has dicho, Perchita? Perdona. Que tiene que vender. No. Entiendo que tendrá que vender antes a 10 para fichar a 10. No puede tener 24 jugadores, ¿no?, en la plantilla. Te van a pelar el tronco, Perchita. Como protejas a Edgar Álvaro, te lo van a pelar. Si lo digo más que nada porque eso va a ser duro. Porque si no venden, no se van a poder reforzar tampoco, ¿no? Más que dos. Con dos fichajes reforzadas bien. Como Romero no venda, cuidado, que no podrá hacer mucho movimiento, No, pregunto. Claro, como Romero no venda. ¿Cómo? ¿O no? ¿Cómo? Hombre, si máximos 14 jugadores. A lo mejor hay jugadores. Pues… Hay a lo mejor jugadores que dicen que no pueden seguir. No. ¿Cómo? Esto no lo hagas. No, hemos caído en eso. La va a hacer. Mira los labios. Buf. Qué movimiento. Gerard Romero empieza el mercado de fichajes con el hacha en la mano. Hostia. Un jugador de Gigantes dice: pero Romero, ¿por qué me aprietas el muslo? Y Romero le dice: tú te vas a ir. Firma aquí, tú te vas. Hostia. Si te vas, yo también me voy. Qué gusto. Decía la canción. Tú te vas. No, pero además, si alguien sale, entra alguien del draft. ¡Uy! ¡Qué buena Perchita! ¡Qué bien apuntada! ¡Cuidado! Sí. ¡Cuidado! Sí. ¿Qué va a hacer? Mira, ¿ves esto por aquí? Venga, sal un momento. ¡Este es tu nuevo equipo! ¡Vamos! ¡Seguimos, hijos! Cierra la puerta por fuera, anda. Es increíble esto, Eso no se Gerard, ¿me puedes tensionar? ¿Cómo? Me gustaría leer algo. Uy, ¿qué es esto? Que tiene el móvil en la mano. Uy. Vale. Dos móviles en la mano. Tiene facto. Atención. Un momento. David, ¿a ti qué es lo que tienes? Porque yo tengo un mensaje bastante importante que me ha llegado. Yo quiero hacer ver a la gente a lo que está jugando el Kun Agüero. Vale, un segundo y vas con el Kun, pero tengo una respuesta para Perchita. No. Se deja expresa constancia que durante el mercado los equipos podrán exceder el número máximo de jugadores por plantilla. Ahora bien, si al finalizar el mercado el equipo siguiera teniendo más fichas que las permitidas reglamentariamente, el equipo deberá dejar a un jugador salir gratis con cláusula cero y dicho jugador se pondrá a subasta. En el caso que ningún equipo pujara por él, dicho jugador deberá abandonar la competición. Esa norma es muy fea. Se va a hacer plantilla de 22 y los hostia. No, esto es un claro, y los que no quiero yo. No, es un bug. Bug en el chat. ¿Claro es un bug? Esto es un bug. Que sepáis. Nadie me quiere comprar. Que sepáis. Hostia, que pero esto… Tus jugadores estarán cabreados con esto. Yo no estoy hablando de ese momento, no van a estar en tu equipo. Yo estoy contestando lo que ha dicho Perchita, ¿eh? Sí, no. Yo no he pagado por Gigantes. Digo, si pasa eso, esos que se quedan fuera ya los has echado. Se enfadarán, pero… Hostia, pero es claro, eso es un poco… Porque es gente que no te va a comprar nadie. Por eso se quedan ahí. Adelante con el Kun Agüero y lo que nos va a contar Digref. Voy a sacar una información que está extraída directamente de nuestro grupo. Perchita y Adri,
¿Me dais permiso? ¿El qué? ¿Lo que yo le he puesto de que nadie es eso? Sí. No, Gref, esto no. ¿Cómo? Gref, esto no, por favor. Bueno, vamos a intentar decirlo de una forma relajada. Gref, esto no, por favor. El Kun Agüero ha dicho que si aguantamos un poco más, ahora viene. Él se refiere que estemos hasta las 2 de la mañana. Bueno, no pasa nada. Hemos hecho aquí un mensaje con el corazón de con quién vamos en playoffs. Perchita se ha encargado de hacerle saber al Kun que nadie va con él. Muy bien, Perchita, porque siempre informa muy bien, Perchita. Vamos. Sí, informo bastante. Yo voy contigo, además. Adri se ha encargado de dejar claro que es el único que va con el Kun. No vaya a ser que el Kun piense lo contrario, chicos. Sería fatal para la carrera de Adri Contreras. Y el Kun ha puesto, literalmente, mejor, favorito ellos, Saiyans. Nosotros vamos humilde. Ganan ellos seguro. Tienen un equipazo. A mí esto me toca un poco la polla. Te la está haciendo. Ahora todo el mundo quiere ir de humilde. Te la está haciendo. Te la está haciendo. A mí no me la cuelas, Kun. No me la cuelas. No empieces por ahí. Porque en un chup chup hace mucho tiempo, en el único que estuvimos juntos, dijiste: Saiyans ganan todos los partidos. Equipazo, ganan todo seguro. Kun, te estoy viendo. ¿Kun? Y no me la vas a hacer. Te está viendo. No, música. No me la vas a hacer. Locura. Y encima va a jugar él, tú. Dile lo que piensas, Gref. Díselo, Gref. Y que te da igual Argentina. Que te da igual Argentina. Que te da igual todo, va. Que no tengas sentido, papi. Lo que vas a decir. Hablo con los factos. Sí, sí, sí. Háblalo, va. Con los factos. Me caliento de verdad. Vale, caléntate. Ojalá juegues tú de jugador 12. ¿Cómo? No. ¡Súbelo! Perchita, infórmale al culo que acaba de decir. Informa, Perchita. ¡No pique en Buenos Aires, para eliminarlo! ¿Qué locura? ¿Quieres eliminarlo? ¿Quieres eliminarlo? ¿Está insinuando que es más fácil? ¡Qué locura! ¿Está insinuando que es más fácil con el culo? Sí, 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 Adri, es esto. Es esto. Esto es una locura, ¿eh? El Kun no es nadie, ha dicho. Y el baile del pollo lo confirma. Esto es una locura. Insinúa que el Kun es malísimo. Que está llamado al Kun malo y se la pela, tú. Lo que va a salir, chaval. Madre mía. Primer comentario. Pero si el Kun ha metido muchos goles en la Premier, ¿quién sos vos, Gref? Segundo comentario. Pero si el Kun es campeón del mundo, ¿quién sos vos, Gref? ¿Quién sos vos? La que acaba de liar. ¿Quién sos vos, Gref? ¿Dónde estoy? Dios. Tú no sabes lo que es ir en contra del Kun, Gref. No lo sabes. Olvídate de hacerlo en Argentina. Madre, no, son en Colombia, Adri. Son en Colombia. Son en Colombia con JH. Va, son en Colombia, son en Medellín, Adri, tranquilo. La que acabas de liar. ¿Te marro? No. Sí, ¿no? Ha tenido muchos cojones, Gref, aquí, ¿eh? Aquí os faltan algunos cojones. Os falta algunos cojones. ¿Eh? Como mi amigo Martí Miras, que ni está en playoff ni se moja aún así, tío. No se moja ni en la piscina, tío. Qué locura, tío. ¿Cuni? No. Cigarros en el chat, por favor. Cigarros en el chat. Cigarros en el chat. Humo. Cigarros en el chat. Gref me ha sorprendido. Muy bien, Gref ahí, ¿eh? Le ha echado cojones, va. Bravo. Bien. Hay que dar toques de personalidad ahora ya. Por cierto, Ibai, ¿has felicitado a Ronaldinho hoy? Sí, correcto. Bien. Digo, y Jordi Alba también hoy cumple 43 años Ronaldinho. Creo que Jordi también cumple. Ayer creo que hubo alguna cosita por ahí en Barcelona, ¿no? Felicitado a Jordi Alba, Ibai. Cigarros. Hubo cositas ayer en Barcelona. No, porque ayer Gerard tenía algo, hoy voz ronca, ojeras. 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4. ¿Cómo? 2 más 2 son 4. ¿Vale? ¿Cómo? Cigarros. Bueno, hombre, supongo que Gref también habrá felicitado a Alba hoy. Ah, por el hermano, ¿no? Por el hermano, ¿no? Claro, a través del hermano, supongo que habrá felicitado a Jordi. Son Arias, ¿no? ¿Y tú, David Gerard Romero, has felicitado a Jordi Alba? A través de un compañero, sí, porque yo directamente su teléfono lo tengo. O sea, que te tiene vetado por los palos que le pegas, ¿no? Básicamente, ¿no? Presuntamente. Te tiene vetado, bueno, como a Martí Miras, que lo tiene también. Presuntamente. ¿Cómo? Lo tiene miradito. Lo tiene miradito. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Vamos a otro tema. Venga, va, cambiamos de tema. No le da risa. No da risa. No le da risa. Va, cambiamos de tema. Chicos, me despido. Me voy a Argentina.
a jugar un poquito a videojuegos. Os quiero mucho. Nos vemos el viernes o incluso el jueves. Os quiero. Chao, hasta pronto. Chao, chao, chao. Viva Kuni. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué iba Kuni? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Qué voy con Kuni Sport? ¿Qué pasa? Nada, nada. Vaya palo, vaya palo ha metido Adri ahí de última hora, ¿no? Ahí como que te quiero ver. Para que se vaya bien. Bueno, esto se te puede volver muy en tu contra, ¿eh? Ojalá juegue el Kun. Yo creo que va a haber celebración de orejitas, ¿eh? A ver, orejitas. ¿Cuánto llevamos? Porque estoy como… Va a ser así, ¿eh? Llevo una sudada que parece que he jugado un partido. Llevamos aquí 2 horas y media, ¿eh? 2 horas, yo creo, ¿no? Yo es que he entrado un poquito más tarde. 2 horas y media, 2 horas y media, me dice por el chat. 2 horas y media. De unido. Chicos, música de tensión, música de tensión. Ah, esto es una locura de empalada. No, dime que no. Dale. No, música de tensión. Ahora. Mi delantero, Guillem ZZ, me acaba, y lo digo públicamente, de pegar un palo. ¿Cómo? ¿Cómo? En TikTok. ¿Cómo? Tu propio delantero. Y os lo voy a enseñar. Yo lo vi. Creo. O han sido uno nuevo. ¿Qué es eso? A ver. ¿Sí? Sí, ese lo he visto hoy, ¿eh? ¿Qué es eso? Estás viendo el Chup Chup Especial Mercado. Pero tu presi empieza a decir nombres de delanteros que le gustan. ¡No! Estás viendo el Chup Chup. ¡No, Guillem! Es verdad que a Guillem nunca lo menciona. Ni sabía que jugaba en el Rayo yo. Ni lo quería. Ni sabía que jugaba en el Solo Rayo. Le importó el día que eran gemelos y tal. Contra se el barrio. Viene, ya está. Se viene el milloncito de cláusula de Perchi. Se viene. Sí. Va a venir el millón. Habrá que cazar, tío. Habrá que cazar a Guillem, que se va a costar un milloncito. Palo de un jugador. Palo de un jugador. Ponlo por un millón, que te lo ficho y le junto con Pau. Bueno. Ponedme en el chat de qué país sois. Si soy de España, de qué provincia. Y seguís a la Mostoleta, que os lea. Al hermano triste no creo que quiera ir el otro hermano, ¿no? ¡Sí, no, Eloy! ¡Oh! ¡Está en su prime! El que juega en mi equipo ya me ha dicho que no se quiere ir y el otro tampoco me ha hecho ningún feo de momento, ¿eh? Que ya bueno, ya veremos pues qué pasa. Veremos a ver. Señores, yo también os voy a tener que abandonar porque tengo que ir a cenar y tengo que después entrar en TV3 esta noche, que tenemos que hablar de la Kings League y yo lo mismo, tenemos no que hacer cositas. Bueno, Nois, he estado viendo. Ha sido un placer. Bueno, yo creo que es uno de los días. Sí, el mejor día. Mejor día. Me ha escrito el presidente que nos ha estado viendo y que ha disfrutado mucho. Bravo. ¿Cómo? Bravo. Sí. ¿Cómo? El presidente escribe. ¿Qué presidente? ¿Gigantes League? ¿Mercado hecho a medida? Tendrá que escribir a Gigantes League, que es el que menos pinta. Y el puta, después del palo que ha pegado, porque abrir el grupo y mirarlo, cómo le ha dicho que le gusta el último tuit de la liga. Dice, me encanta cómo va la línea de Gigantes, porque han hecho un tuit en la liga que es el proceso de los equipos de la liga. Y claro, es un proceso, Joan. Estamos absolutamente… Hostia, ¿verdad? ¡Qué cabrón! Que estamos absolutamente en la mierda, ¿no? Que se ve cómo claro, todos los equipos evolucionan. A ver, un segundo, evolucionan. Voy a poner el 2023 de la gente del chat, ¿vale? Chavales, vosotros sois gigantes, ¿ok? Así ha ido vuestro año. Ahí lo vemos. Vamos a ver. Ahí lo va. Ahí va. Está muerto. El paciente está muerto. se confirma, hora de la muerte, 9:54. La evolución de la Kings League. Las 11. Romero, Gerard, ¿te puedo pedir una cosa antes de que nos vayamos? ¿Qué quieres que nos una música de tensión, que tengo un WhatsApp. ¿Ah? Música de tensión. Spursito, atento. A ver qué dice Pau ZZ, a ver qué dice. Atento, Spursi. No, esta no es. Hostia, estar atento a todos, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Qué locura. Me acaba de escribir el jugador que ha mencionado Spursito, que está con esa sonrisilla confiante de que va a jugar en su equipo. Te estoy viendo, me pone. No os estoy viendo, o sea, solo a ti, te estoy viendo. Vale. Pau no quiere jugar en el Rayo. Toma. Y muchos corazones azules. ¡Toma! Gerard, ponme una musiquilla de tensión que voy a decir una cosa muy interesante para Adri Contreras. ¡Se picó, Martín! Se picó. ¡Has hecho que me pique! Fíjate, Martín, fíjate. Puede ser que Pau te haya escrito esto, pero quiero que sepas, porque lo sé de buena mano, que no sería la primera vez
que un jugador te miente diciendo que se quiere quedar. Y aquí lo veo. ¿Cómo? No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. ¡No! ¡No! Tira la piedra y esto se acaba. Me tiene una crisis en el campo. Tira la piedra y esto la mano. ¡Da nombres! ¡Qué feo! ¡Da nombres! ¡Da nombres! Y se ha ido, ¿eh? Que se vaya. Puta rata, ¿eh? Así es. Ha ido a cascar una burger, ¿eh? Te mete una crisis en el equipo a falta de 3 días, ¿eh? A ver si te crees que por esto se va a poner. ¡Da nombres! ¡Da nombres! Bueno, es que os voy a decir una cosa. Toma, después de esta sesión de la tarde, ahora vienen las sesiones nocturnas de los jugadores van a analizar todo lo que se ha dicho aquí y ahora empieza el mercado auténtico porque ellos esta noche lo van a cascar todo. Y ahí es donde se tiene que hacer el ojeador, porque ahí es donde está la salsa después. Ahí está. Da nombres, Spurs. No, Spurs sabe que se ha equivocado. Spurs sabe que se ha equivocado. Hay un jugador de mi equipo, porque mi equipo no hace directos. Mi equipo no hace directos, pero hay un jugador de mi equipo que se va a sumar, creo, me ha dicho hacer directos. Ian. Es Ian, correcto. Por los fichajes, quiere moverse. Quiere ver. ¿Y dónde va a hacer los directos? Desde la cama, porque siempre entra desde la cama al puto allí tirado. ¿A qué te refieres a plataformas, Pursito? ¿En qué plataforma? ¿A qué te refieres? ¿Desde dónde? Que si en Twitch, en YouTube. Ah, vale, sí, en la segunda mejor plataforma, Spursito. Oye, lo de que Digimari vaya a estar. Lo de que Digimari vaya a estar en Twitch en 2024, ¿qué sentido tiene? ¿Mercado? ¿Mercato? ¿Mercato de plataforma? No filtren. ¿Mercado? Qué pena, lo he dicho para que Romero ponga música y estaba muteado. Teníamos que hacer, perdonad. No, es que me he muteado porque yo voy a hacer un sorteo y no quiero spamear aquí a la gente para que no pensáis. Hacemos un mercado dicho, de directos. Sorteo, es gigante. Ay, chicos, voy a meter una sorteada yo también. Va. Sorteo. ¡Avisen! A todos sus amigos. Ibai, ¿ha renovado Leo? Uy. Lionel Andrés Messi no ha renovado. Y parece que de momento tampoco lo hará. ¿Messi vuelve? Gerard, ¿el 60% lo mantienes o se baja? A lo mejor lo subo. ¡Toma! Venga, ponle música, que esto es un toma de los buenos. ¡Hostia, Messi vuelve! ¡Aguanta, Leo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! No. Así que avisen. A todos. Romero, ¿subirías del 60 al 70? No, Romero, no. Hostia, mensaje. No. Si ha llegado mensaje, toca atención, ¿eh? Hostia. Romero. Hostia, la que acaba de preparar tú. Romero, ¿del 60 al 70 o no? Orejitas, ¿eh? Orejitas. Sí. Orejitas, ya me saca el mensaje. Le habló Jorge Messi. Dale vuelta. Le habló Jorge Messi. Ya en la puerta. Xavi, ya en la puerta. No. Esto no. Ahora no. Deja de meterle eso en la cabeza a los chavales. Ya la porta. Uy, boca. Boca. Está trabajando. Boca. Uy, la boca. No. Boca más lengua. No. Cara de miniatura casi. Cara de miniatura. Uy. ¿Por qué Leo me ha dicho, Ibai, repetimos pequeños? ¿Por qué? ¿Por qué? Aguanta, Leo, aguanta. Uy. ¿Xavi dirigirá a Messi? Xavi va loco por dirigir a Messi. Me cago en la madre que me pare. Al final la pongo yo. Pero Romero, ¿por qué? ¿Por qué pones esa boca? ¿Qué pasa? Uy. Es muy largo. Ya embarraré. Otro día. Pequeño resumen, Gerard, pincelada, no me puedes hacer esto, no nos puedes hacer. Bueno, pues nada, que lo que el domingo Sergi Roberto nos dice al acabar el partido y que se calentó de la manera que se calentó, diciendo que ya lo estamos esperando, esto ha dado un giro a la situación bastante importante, porque había gente en el club que no acababa de ser del todo consciente de lo caliente que estaba este vestuario para poder tener la vuelta de Leo.
Sergio Roberto dijo ya lo estamos esperando a Leo. ¿Perdona? No te creo que no hayas escuchado la declaración de Sergio Roberto. No te creo. No te creo. Ha dado la vuelta al mundo, Ibai. Sergio Roberto dijo exactamente esto. ¿Mario está preparado para una vuelta del Petit Mesgrand o no? Con los brazos abiertos. ¿Sí? Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final es el que lo tiene que decidir es él y el presidente, el entrenador, el que sea. Pero si es por los jugadores, estamos esperándolo ya. ¿Cómo? Así que, bueno. Le han pegado una pitada en París. Que estas cosas saben ¿Le han pitado? Sí, ¿le han pitado a Messi en París? Que, no, joder. We are waiting. Sí, sí, Francia no hay nada bueno, está tío. Está haciendo muy buenas temporadas con el París. Está marcando muchos goles. Qué barbaridad. Tío. El club final, más chico que he visto en toda mi vida pitando a Leo, tú, qué locura. Pero es que es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel al final lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien. No hice lo trataríamos. Lo vamos a. Hostias. Le estamos esperando ya. También está bien, también está bien que Leo venga a Barcelona en verano, porque en verano en Barcelona está la Kings League en ocupar arena, ¿no? No. No, 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 ¿qué quieres decir? No. ¿Qué quiere decir? Nah. No. Creo que tire el dado. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Con música, pero bueno, impossible is nothing. Y juega con Mostoles. Impossible is nothing. Messi los troncos. Con hombre de árbol. Messi se prendió al barrio. Y Adri dijo no. Yo soy demasiado humilde. ¡Jugará Gómez Dauer, mi amigo! Messi dijo a Adri: Adri, jugaré en el barrio. Y Adri dijo: ¿y a quién quito? ¿Y a quién quito? Por favor. Venga, va. Chicos, un abrazo. Ha sido increíble la tarde. Un abrazo a todos. Ha sido una locura. Una locura. Chao. Que no vuelvas. Una locura. Y ahora, chicos, tengo un vídeo. He salido, ¿no? Sí. Tengo un vídeo para darle a publicar que es la Kings League en FIFA 23. Y de verdad, no de mentira, cuando entréis al vídeo vais a ver la Kings League en FIFA 23. Si todo el chat dice sí o hazlo, tenéis que poner hazlo, publico el vídeo para ver quién es el primero en comentar pole. Si todos dicen hazlo, publico el vídeo de la Kings League en FIFA 23. Es un vídeo espectacular. Todos ponen hazlo. Ahí está. Bueno, el chat. El chat se ha vuelto completamente loco. Vale, chicos. Pues cuando acabe el directo subo un vídeo de la Kings League. Acaba de finalizar el directo. Así que recargad mi canal porque voy a publicar un vídeo ahora mismo. El que haga la pole, que lo ponga en los comentarios. En plan, yo estuve aquí e hice la pole. Primer comentario. Poned primer comentario. De hecho, voy a ver quién es el primer comentario. Voy a publicar el vídeo desde aquí. Contenido. Kings League en FIFA 23. Mirad. Le voy a dar. Guardar. Público. Hecho. 3. 2. 1. Vamos a ver quién es el primer comentario. Vídeo publicado. Vídeo publicado. Ahora mismo está el vídeo en el canal. Primer comentario, 0 comentarios. Claro, le tengo que dar a actualizar. Vídeo de 10 minutitos. Hostia, esto. 13 likes. Pero no me salen comentarios, estará bugueado. Está bugueado. 0 comentarios, nada, 200 likes, está bugueado. Más reciente primero. Yo estuve aquí, pole de Gustavo, pole de King Arturo. Sí, está bugueado. Vamos a ver quién ha sido el primero. Va a ser imposible, tenía que haberle actualizado antes. ¿Quién ha sido el primer comentario de este vídeo? A ver. Buah, Alejandro está por ahí. Hola, pole, ¿cómo? Pole. ¿Quién fue el primer comentario? Hace 36 segundos. Sí, lo voy a pillar.
¿Quién ha hecho la pole de este vídeo? 43 segundos. 46. Lo he publicado hace... Uf, este casi... 50 segundos. No puede... Tiene que ser un... Tenemos que llegar ya a la pole. 55 segundos. DJ Aspas. Hola, Vicente. Pole, yo, Bruno. ¿Pero cuánta gente lo ha comentado? ¿Hace un minuto? Si no lo... Si lo acabo de publicar hace un minuto, no puede haber tantos comentarios. Pero si no lo he publicado hace dos minutos. ¿Quién ha hecho la pole? ¿Quién ha hecho la pole? Tengo la pole. Aquí los fans de la Mostoleta. Le ha dado tiempo. Hola. Pero bueno. Oye. Yo. Un minuto. Videazo. ¡Estívez! ¡Estívez! ¡Estívez pole! Segunda posición para Michael. Álvaro tercero. Marlon cuarto. Álvaro dice videazo y no lo ha visto. Julián. Sebastián primer miembro. Sebastián hace la pole de los miembros. Y aquí tenéis a los primeros de verdad. ¡Chris! Casi Chris. Balón de oro, 4 años. Chris casi hace la pole. Y Alonso con el diamante. Ahí están los primeros. Pues chicos, tenéis vídeo subido ya al canal. Un nuevo vídeo de Kings League en FIFA 23. Mañana a las 8 de la tarde. Mañana a las 8 de la tarde. Un directo muy especial que creo que os va a gustar mucho. Vamos a jugar Clash Royale España contra Francia. Y yo, Juan, Chocas, Gref, Rubius, Cristinini, Álvaro, 845, estará Benihu, estará Wizard, creo. Bueno, va a ser espectacular. No sale en la TAM. No sale en la TAM. No sale el vídeo, Mario. ¿Cómo? No sale el vídeo en la TAM. ¿Cómo que no se ve? No sale puro español. ¿Cómo? Pero si Chris es de México. En la TAM no sale. ¿No sale el vídeo? Bueno, chicos, mañana a las 8 directo. Y el jueves directo desde Barcelona ya con el Chup Chup especial. Y el viernes a las 9 y media. El viernes a las 9 y media. El barrio contra Ultimate Móstoles para buscar un hueco en el Camp Nou. Gracias a todos por estar en este directo. Hemos estado casi 40.000 personas. Y os dejo con el vídeo. Disfrútenlo. Os dejo el vídeo por aquí si queréis, el link. Hay gente que dice que en la TAM no está el vídeo. Pero si está comentando gente de la TAM. No entiendo. Os lo dejo por aquí, por el chat, para que lo veáis, ¿vale? Os dejo el link. Que sí está, hombre, que sí sale, están diciendo. Dejad de mentir. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Mañana directo a las 8 de la tarde. Intentaré empezar un poquito antes. Mañana directo. Chao, chao.